Empiece. Empiezo, ya está. Está usted en el aire. Empiece. No, 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 yo te estoy escribiendo. Espérate, estoy protestando porque he visto mucha intro. Espera. Venga, vale. Por favor, Javier, empiece. Por favor, Javier, Empiece. empiece. Que me voy, ¿eh? Ah, joder, que estoy hablando. Estoy hablando dos veces, perdona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro. Ah, no, que es tu canal, calla. Habla tú. Claro que Habla tú, sí. habla tú. Habla tú. Habla tú. ¿Qué tal? Pues estrenando cascos Habla, habla. veraniegos ya. Se acabó el sufrir. Yo creo que tú vas a sufrir hoy, ¿eh? Te estoy viendo con. Los cascos versión lofi, me encanta, o sea, Exacto, tío. tus Hostia. cascos rollo, es mi primer stream, por favor, síganme, mi primer día en internet. Hostia, no, pero ya verás cuánto tardas en ponernos del chocas. Ya verás. Muy poco, En cuanto te mueras de calor. en cuanto me muera de calor, porque además ya estoy en esa época de los streams que no me gusta, porque como no tengo un cuerpo muy bueno, la verdad, ha ido bajando el nivel del cuerpo respecto a Ya, los claro. meses, me gusta estar en jersey o manga larga. Porque me favorece, ¿vale? Pero cuando tengo que estar en manga corta, empiezan a verse las costuras. Entonces, Las vergüenzas, claro, empiezan a notarse los sufrimientos, ¿vale? Los problemas. o sea que tú el hot tub a ti como que no, ¿no? A No, mí no, a mí no hot te veo tub, por yo. lo que sea, no me favorece. No te veo yo ahí, Por no, lo que no. sea. No, no. Entonces, mientras voy disimulando con camisetas negras y ropa negra, ¿sabes? Pero llegará un momento que me tenga que poner una de otro color, ¿no? Ojo, ayer entré en tu stream y lo primero que escuché fue: tengo el Ring Fit. Ojo, ¿eh? Te digo una. Mira, coño, de hecho, tengo aquí la. Ojo, ¿eh? Yo también, no, yo también lo tengo, ya me lo pasé en su día, pero. Tengo aquí el aro, puta madre. Ojo, puta O Laro, sea, ¿eh? Pa parece que no, pero ¿cómo? ¿Te has ¿Cómo? jugado? ¿Te has jugado? ¿Tú Yo tienes el Ring Fit? me lo he pasado, te lo comenté el otro día, tío. Lo Hemos estuve hablado de eso, jugando tío. desde. Sí, en el Bolios, aquí. Desde abril. Hay un montón de meses haciéndolo a diario. Pero en modo historia ese y tal. Sí. Y No, yo te casi digo ni una la cosa. tela. Me lo compré un poco pensando que sería el típico póntelo en los abdominales, como la vieja sabe de la teletienda, y te hace el ejercicio solo, tres cojones, ¿sabes? O sea, No, no, sí. sacans. De hecho, que no, que, o sea, no se lo cuentes a nadie ahora que estamos tú y yo solos, pero tengo agujetas de ayer. O sea, hoy no he jugado porque tengo un poco de agujetas de ayer. Estamos Porque tú el y yo calentamiento del solos. final, o sea, cuando te dice al final, estira que no sé qué, y yo, estira tú, Hasta hombre. mañana, sí. No, yo siempre estiraba, ¿eh? Sí. Calentaba y estiraba. Ya, no, Ambas. yo calenté, pero estirar no. Entonces, ahora, al no haber estirado, evidentemente, no, Claro. estoy Mortimer. Estoy Mortimer. O Es sea. que no, no poca broma, cansa, ¿eh? Eso cansa. Y además puedes elegir nivel de exigencia Sí. y es que te puede ir, Yo vamos, no. que te. Pero no he visto el nivel de exigencia dónde está. O sea, yo estoy. Sí, Me dice, aprieta el anillo. Y ya está. al empezar te. O sea, tú puedes configurar las opciones, ¿eh? En plan, te dice. Pongo el nivel, el número y lo puedes cambiar. Yo nunca lo tuve al máximo, ¿eh? Lo tenía alto, pero nunca al máximo. No sé, no sé, tengo que Porque mirar. mete caña eso, ¿eh? Sí, de hecho, o sea, para que te hagas una idea, jugué nada, media horita, pues no tenía mucho tiempo. Y fui a llegar contra el jefe final, ¿vale? Del primer mundito. Y dije, un momento, voy a estar por lo menos media hora con este tío, paro. Porque yo llegué así subiendo las escaleras, venga, lo reviento tal. Y de repente llego, tiene como una vida enorme, hago un ataque, le quito ¿Cómo se esto. llamaba, Y tío? Se me digo, olvida bueno, el nombre. ¿Cómo se llamaba el tipo? Draco. Ah, Draco. nombre no muy No se original, había es currado Draco, mucho, sí. ¿verdad? Draco, Draco. No, no, no es el nombre más ingenioso de la historia. Sí. Pero es un dragón que hace fitness y mola, Está la verdad. mazadísimo el Draco, ¿eh? Está bien, está bien. Está Está gordo. bastante No, fuerte. no está gordo en realidad. Uf. Está mazado. Eso sí es verdad. Está fuerte, está fuerte. Es un poco el Carlos Sainz, ¿no? Podríamos decir Bueno, de. qué forma de hilar. Qué forma. Es un maestro, tío. Porque no sé si te acuerdas, pero esto en principio va de hablar de Fórmula 1. Sé que a veces da pereza. Va de Sé que a bólidos. veces. Vale, bólidos. Sí, bueno, ¿verdad? Bólidos. Podríamos hablar. Pueden ser Coño, un. Javi, háblame del Fast 9 de la Indy 500. El chiste semanal no puede faltar. Es que te voy a venir yo con otro algún día de. Sí, digo, a ver qué categoría le puedo meter ahí. ¿Sabes con qué me podrías venir? Con que me dijeras, no, dímelo tú, porque me pillarías igual, ¿sabes? Esa ya la hice el otro día. Te dije, bueno, cuéntame tú. Y me dijiste. Vale, yo tampoco tengo ni puta idea, lo siento mucho. Este fin de semana, como he estado a un millón de movidas, No has he visto nada. tenido el tiempo justo de atención para Mónaco y ya Claro, está. ya, Pero bueno, sí.
Y nada, en serio, habrá que hablar hoy un poquito de Mónaco. También vamos a, si quieres, hacemos la clásica de quitarnos otros temas de encima. Quitar la morralla al principio, es un clásico del mundo. Morralla tal, y luego ya meternos con el Gran Premio de Mónaco hasta que nos aburramos. Me parece bien. Si te parece. ¿Cuál es la morralla? Si parece, ¿la has dicho tú antes? A ver, morralla no, igual es gordo, pero bueno, quizá no la noticia. Vale, sí. Quizá la noticia del día. Porque luego sí me gustaría, todas estas declaraciones de Toto Wolff y tal y de Hamilton, me gustaría meterlas en el bloque Gran Premio de Mónaco. Pero quizá la movida tocha, ¿vale? Es que, ¿os acordáis el último calendario definitivo que ha hecho la Fórmula 1 ya definitivo, V2, OC? Pues se viene un V3, ¿vale? Se vienen cositas. Porque, esto no está confirmado, ¿vale? Pero lo que sí es oficial, y ojo que solamente lo he visto en una fuente, pero doy por hecho que por quienes lo han compartido, me lo creo. Austria... El gobierno de Austria va a prohibir vuelos directos desde United Kingdom. Lo he visto, ¿vale? Eso. Por variantes del virus indio este, o sea, la versión india del COVID tal. En fin, bueno, ya sabéis cómo va toda esta movida. Entonces, pues alguien no lo sabe, la Fórmula 1 es Inglaterra. Está todo en Inglaterra, y si no permiten vuelos directos desde allí, o les permiten hacer excepciones con categorías deportivas que veremos o tal, o se van a tener que aplazar no solamente una carrera, sino dos. Porque recordemos que Austria van a ser dos, ¿vale? Que ya se puso otra más para ocupar el hueco de Turquía, que también cayó por lo mismo del COVID. Entonces, Sí, no, que aquí va a haber V3, V4, V5, va a haber hasta V10. Me gustaría, ¿vale? Que ahora saliera esta tarde la Fórmula 1, según estamos nosotros en el podcast o mañana, y dijera, no, no os preocupéis porque tenemos un acuerdo, o sea, nos hemos comprometido a tal, hemos llegado a un acuerdo con la Federación del Deporte de Austria, yo que sé con quién tenía que llegar al acuerdo, ¿vale? Y si vamos vacunados, si podemos, no sé, ¿sabes? Que pudiera pasar algo así. Pero a priori huele a piedra, ¿vale? O sea, huele a piedra y yo... Ojalá equivocarme, porque además cuento que queda para Austria. Queda ni un mes queda, ¿no? Austria, no sé cuál era la fecha. Porque viene... Creo que es Azerbaiyán. Te lo miro, y ya las dos de Austria. Te lo miro. Creo que es... Míramelo. Tendría que ser tú que lo mire, porque soy yo que está directo, pero bueno, da igual. Es verdad, trae, lo miro. No, ya estoy yo allí, da igual. Ah, ok. Mira, está Azerbaiyán y después viene... La France, y después viene Austria. Y después viene Austria. Es verdad, porque 25 de junio. Claro, adelantaron Francia y tal. Pero Francia y la primera de Austria están pegadas, ¿no? O sea, son como tres seguidas, sí. Realmente. Es Francia, sí, Austria, sí. Austria. Sí. Pero y en semanas, incluso, me refiero, ¿no? Sí, tres seguidas, de tres semanas seguidas, sí. Pues nada, claro, o sea, falta muy poco tiempo para esa primera de Austria. Veremos. 25 de junio, un mes. Exactamente, justo un mes. Red Bull es un equipo de UK, no, pero tiene la sede en United Kingdom, o sea, para llevar el coche, o sea, que todo funciona en Inglaterra, vaya, si joden a Inglaterra, joden a la Fórmula 1, ¿vale? Porque aunque muchos equipos puedan tener cosas fuera, al final el centro está todo allí. La sede, yo creo que equipo no. Ah, dice la gente aquí que corran, dice la gente que corra Ferrari y Alfa Tauri juntos, sí, estaría guapo, ¿no? Pero... Ferrari y Alfa Tauri, ya está. Si lo piensas bien, están todos, o sea, ¿qué equipo no está en Inglaterra salvo Ferrari y... No tengan sede en Inglaterra, creo que solo Ferrari y Alfa Tauri. Solo Ferrari y Alfa Tauri. El resto tienen todo allí. Porque Alpine tiene allí también, ¿no? Sí, sí, en Enstone. Claro, en Enstone, claro. Donde tenía el Renault y Lotus y tal, o sea que... Sí, le estaría bien, macho. Sí, sí. Y que no querría Hamilton, así se recortan más puntos todavía. Porque es inglés, no puede ir. No puede ir, cuidado, ¿eh? Alfa Romeo lo tiene en Sauber. Ah, bueno, es verdad, Sauber lo tiene en Suiza. Es verdad. Sí, Sauber igual se libraría, o sea, Alfa Romeo se libraría por eso. Al final, oye, pues quedaría guapo la carrera, ¿eh? Ferrari, Alfa Romeo y Alfa. Hostia, cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Raikkonen ahí pegándose con Tsunoda por el podio. ¿Qué se inventaría Ferrari para perder? Algo seguro, ¿eh? O sea, no te quepa duda. Algo se iban a inventar, en plan. Leclerc, yo qué sé, se choca a propósito, ¿no? Como dice la gente, o yo qué sé. Sería increíble. Nada, pero en serio, vamos a ver, o sea, esto es, ya digo. Lo que es verdad es que Austria va a restringir vuelos con Reino Unido por tema COVID, ¿vale? Que afecta a la F1 es más que probable. No es oficial, sí. Pero es más que probable. Se Así que cositas. Veremos. Se vienen cancelaciones. Se vienen cancelaciones. Se vienen cositas. Oye, hoy me he acordado, te voy a hacer un host desde mi canal de Twitch. No sé si sirve para algo, pero te voy a hacer un host. Sí, sirve. Yo tendría que hacerlo, se me olvida siempre, tío. No, ahora no, estás en directo. No, digo cuando lo haces tú en tu canal. Ah, vale. Vale, te he hecho un host. Muy no bien, sé. Grande. Espero que lo sepas apreciar. Después, más noticias. Bueno, ayer, esto ya no es tan.
Fan Fani, murió Max Mosley, ¿vale? Expresidente de la FIA, un tío muy polémico, con muchas movidas de su vida privada que no vamos a comentar, porque si se pone aquí Twitch como se pone por enseñar media teta, imagínate si contamos lo que hacía este hombre. Solo contarlo igual, por favor, estamos en mi canal, por favor. Pero, aparte de que al hombre le gustara que le dieran de hostia vestido de nazi, aparte, hizo una labor por la seguridad relativamente importante, ¿vale? Yo no conozco lo suficiente de su figura para dar aquí una masterclass sobre él, pero todo lo que he leído, es verdad que esto mancha mucho, ¿vale? esa historia. Pero, bueno, como todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y la Fórmula 1 no sería lo que es hoy en día sin Max Mosley y Ecclestone, ¿no? Empezó como abogado de Bernie Ecclestone y luego, pues, bueno, presidente de la FIA. Está saliendo una voz increíble ahí, pegado al micro. ¿Para bien o para mal? Os estaba rompiendo el micro. En plan radio ahí... Bueno, bueno. Yo trabajo de presentador, hostia, Javier. Me voy a comprar ese micro, te lo digo de verdad. Hombre, yo también tengo mi cadencia, cabrón. Que yo he trabajado de presentador. Yo soy una persona con mucho bagaje. Ya lo sé. No me valoras, Javier. Vamos a centrarnos y vamos a pasar a lo importante, si te parece. Te suda la polla Max Mosley por completo, ¿no? No, hombre, no, es que me suda la polla. Pero es que es lo que has dicho, es que si no puedo. No vamos a empezar mi canal aquí a hablar de. Es que estoy censurado 5 minutos, ya me estoy viendo en la mierda, ¿sabes? Ay, mi querido Twitch, qué bien nos trata, wow. Wow, estoy deseando cobrar la mitad este mes, No, pero esto no se aplica todavía, ¿eh? Uy, que no. ¿Que sí? Que sí, vamos. Mexicanos que estéis en el chat y sí, tal, oye, que es el primer PC que ha entrado. El Chocat, yo vi el vídeo del Chocat y decía que los primeros 3 meses como que te iban a ayudar para que tal, no sé. Ya, pero Twitch te va a ayudar si haces las mismas horas que hacías el mes anterior de stream y la diferencia no se corresponde con el aumento de sus, o sea, con 1 millón de asteriscos, con 1 millón. Y ayudarán al Chocas, a lo mejor a ti y a mí nos dan por culo. O sea, gente de México que estéis por el chat. No hace falta que os suscribáis porque este es el canal de Javi, no es el mío. Pero mirad cuánto os cuesta prioridades. No, en serio, o sea, a mí en mi canal el otro día un par de mexicanos me dijeron eso, que ya les salía el precio adaptado a su región. Sí, no, el precio sí, o sea, ellos ya lo tendrán así, pero yo prefiero que lo que entendía el Chocas era eso, como Twitch, como que iba a poner facilidades al principio, pero bueno, entiendo que no. Pero con un millón de asteriscos. Vale. Ojalá me equivoque, pero. No tiene pinta. Tiene pinta de que estás en lo correcto. Ya, y me jode, ¿eh? Aquí me jode. Ya, hombre, nos jode a todos, pero tú en concreto estás ahí montando. O sea, prefería decir, uy, cómo me he equivocado, qué bien, pero no va a ser. No va a ser. Oye, estoy mirando la luz, que hoy me noto un poco raro, pero bueno. Tú dale. Estás muy iluminado, dice. No sé por qué. Que estás muy iluminado de ideas, que también puede ser. Que también a veces pasa. ¿A veces? ¿Dónde ha quedado tu ego? Siempre, ¿no? Soy una persona humilde, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo no quisiera interrumpirte en tu programa, Javier. Ego enorme. Me hizo mucha gracia, tío, aquello. Bueno, vale, venga. No quieres interrumpir mi programa, lo cual está muy bien. No, yo no. Entonces, pasamos ya con el solomillo, ¿no? Mónaco. Mira, Mónaco, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti con Mónaco? Que te veo la cara así como. ¿Cómo? Qué gozada, ¿eh? ¿Cómo me lo pasé? Voy a ponerme por aquí, que si no. No me he acordado hoy de ponerte en esa ventana. No, perdona, Javier, es que no. Me he acordado ahora que te tengo en la ventana, que no es. Y estaba mucho rato haciendo como que no te miraba. Pero ahora ya te he puesto en la correcta. Ah, y mira, así yo dejo aquí el chat. Eso está bien. Ah, si miro aquí, veo el chat. Si miro aquí, te veo a ti, ¿vale? Aunque aquí también te veo porque no para el vídeo. Espera, ya. Vale, a ver, que tú te ríes. Perdona, ¿qué decías? ¿Qué decías del mejor circuito de la historia de la Fórmula 1? Perdón. No. Yo que soy pro Mónaco absolutamente, vamos, que tú dices. Verdad, esta conversación ya la hemos tenido. Qué gozada, y yo digo, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. O sea, y aunque en la carrera no pasó nada como tal, bueno, no sé cómo quieres fragmentarlo, si vamos por piloto, por equipo, por tal. Pero bueno, primero, de forma general, solo por ese podio, a mí ya la carrera me sabe mucho mejor que si hubiera sido, yo que sé, un Hamilton Bottas Verstappen, por ejemplo. Y mira que el podio es lo que salió. O sea, quiero decir que es el orden de salida quitando el accidente de Bottas. O sea, que no. No es un accidente, el error. Error. O sea, yo, en cierta manera, sentí por dentro que es como el podio más fácil que ha tenido Carlos Sainz de Fórmula 1. Sin ninguna duda, obviamente. Pero a la vez pensé, un momento, es fácil porque se lo lleva currando todo el fin de semana. Que todo el fin de semana está en el top 3. Sí, claro. O sea, que
no ha sido un milagro de... O sea, a ver, el milagro está, obviamente, sin Leclerc y o sea, con Leclerc, sí, bueno, y con Bottas, está cuarto. Leclerc no está, pero... porque Leclerc no está, ¿sabes? Leclerc no está por, en parte por su culpa, ¿sabes? Sí, podemos, luego, luego parte, andamos ahí, si en quieres. Parte, porque el equipo está empanado también, es verdad. Las cosas como son. Luego, pero bueno. Luego andamos por ahí, porque vale, te lo puedo comprar. Lo de Bottas. Pero vaya que... Supongo, vamos. Lo de Bottas. Pero siento, siento eso. Siento como que, joder, me hubiera... ¿Yo qué quieres que te diga? Me hubiera gustado más... Y esto va a sonar rarísimo, ¿eh? Uf. Pero me hubiera gustado más un podio con Leclerc detrás que sin Leclerc. O sea, me... Hubiera sido como mucho más bonito... De ver un Carlos II, Leclerc III, ¿vale? Todavía claro, como para darle más epicidad. Claro. Pero bueno, que salvó un poco el orgullo de Ferrari. Ahora hablamos de la famosa maniobra. Y tiene medio. Y la carrera en general. Hostia, emoción. Lo que me jodió, ¿vale? Yo soy muy fan de Mónaco, tú también. Yo también. Pero tengo que reconocer que en este Gran Premio no echen falta los adelantamientos, porque nunca los echen falta. Pero sí echen falta amagos de adelantamiento. Quiero decir, sí, sí, sé lo que en 2019, Verstappen y Hamilton. Cuando lucharon por la victoria estuvieron, no sé si 30, 40 vueltas sin exagerar, pegados uno detrás de otro. Bueno, Verstappen detrás de Hamilton. Uno detrás de otro, Verstappen detrás de Hamilton. Era literalmente la sombra de Hamilton. Y le hacía magos hasta en Loebs. O sea, cosas que decían, no le vas a adelantar ahí, pero eso lo hacía, ¿vale? Y eso para mí es lo que disfruto de Mónaco. Sí, sí. Este duelo que no existió ni entre Verstappen y Bottas, porque yo creo que Verstappen todo el momento iba controlando la carrera, un segundito tal. Sí, totalmente. Y Sainz, en cuanto apretó un poquito, dijo Verstappen, espera un momento que estoy guardando. Es que ese es el tema. Eso sí lo echen falta. Y pasó en muchas más posiciones de la parrilla, ¿vale? El único duelo que vimos en pista real, más allá de los de la primera vuelta, que sí, que Mick Schumacher le metió el coche a Mazepin y que Alonso ganó una posición tal, que lo típico, pero porque es por el follón de la primera vuelta. La única maniobra que vimos nos la quitó la FOM con la, sí, con la salida de boxes, sí, de Vettel, defendiéndose de Gasly. Fue precioso y de repente, mira cómo el Trolls ha salido. Fue increíble. Se ha hecho meme, se ha hecho meme y me ha hecho mucha gracia. Sí, se ha hecho mucho meme. Cualquier accidente te lo quitan de repente y te ponen a Troll. Pero es verdad, yo, o sea, se echaba en falta eso, ¿no? Que otros años a lo mejor no hay adelantamientos o no hay casi ninguno, pero sí que hay eso, ¿no? Esos intentos. De hecho, has mencionado Verstappen Hamilton, pero yo me acordaba de Ricciardo Hamilton en aquel año que Ricciardo salió sin... Entonces, hemos visto varias veces esto, ¿no? Y es verdad que quizás porque Verstappen tenía controlado en todo momento a Bottas y después a Carlos, era imposible. Aunque, yo qué sé, Norris Pérez también al final, pero no le llegó a tirar el coche en ningún momento, no se lo enseñó. Pero fue claro, lo que estuvo más cerca probablemente, ¿no? De adelantar. Y a ver, luego Hamilton... Es que ni siquiera Hamilton con Gasly... No estuvo. O sea, ni siquiera Hamilton estuvo... No sé si estaba rendido o estaba enfadado con el equipo, que le pasaba a Hamilton. En general, Hamilton ha tenido un fin de semana horrible. Sí, o sea, sí, porque sí, alguna vez hemos visto que Hamilton falla en la quali o falla en carrera. Pero ha estado todo el fin de semana muy lento. O sea, no le vimos en ningún momento que sí, que Mónaco no se puede adelantar. Pero que no vimos en ningún momento tirarle el coche a Gasly. A Gasly. Vale, o sea, quiero decir, con un Alfa Tauri, coño, que un segundo, a lo mejor un segundo no, pero 6-7 décimas más que el Mónaco tienes, ¿sabes? O sea, no ver a Hamilton ni siquiera intentarlo, y querer asegurar mucho el undercut y tal, que luego le salió mal, ¿no? Y tal, pero le vi como muy... Vale que no tiene mucho que perder, es cierto, que aunque pierde el liderato del Mundial, peor era abandonar, ¿vale? O sea, peor era darte un toque y tal. Hamilton es un tío inteligente y sabe que el Mundial es largo. Sí. Pero eché en falta, o sea, yo creo que Verstappen en la posición de Gasly... perdón, en la posición de Hamilton, sí le intenta meter el coche. Es probable. Yo creo que sí, que lo intenta. Que no sé, también es verdad que tiene más que perder, obviamente, porque si Verstappen hubiera estado en la situación de Hamilton y llegas en el que queda séptimo y Hamilton gana, el Mundial, las opciones del Mundial se hubieran reducido, sí, ¿no? Bastante. Mismo, y Hamilton, sí, sí, sabe que ahora se queda a 10 puntos, creo que es. 8 o 10 puntos, que eso es una victoria. O sea, la próxima victoria que consiga casi le puede casi igualar, ¿no? Pero es verdad, el fin de Hamilton en general desastroso, ¿eh? O sea, bueno, malo. Superado por Bottas claramente en quali, que es una cosa. Sí, a ver, creo que fue de los perjudicados en el último intento de Leclerc, ¿no? Tal, pero bueno, sí, que había estado todo el fin de semana por detrás, sí, vaya, que no. Al final todos tuvieron su último intento, Bottas también venía mejorando, o sea. No sé, yo es que. Y rara vez lo he y además, de Hamilton, lo más grave y lo más curioso, no solamente que no ganara posiciones respecto a la salida, sino que las perdió. O sea, quiero decir, Hamilton salía sexto. Quedó séptimo, es verdad. ¿Quién le adelantó? O sea, Vettel y Pérez. Ah, joder, macho.
Claro, Metal Secolo V, que hizo un carrerón, ahora hablamos de él, porque a mí me encantó el Vettel que vimos ayer, gestionó muy bien la carrera en todo momento. Y el Aston Martin, que no se nos olvide, que es un hierro, o sea que no ha mejorado de repente. No, pero es que también. Tanto Stroll como él han ido mejor que en circuitos anteriores. Yo creo que va a ser un poco como Ferrari, que en Mónaco sí, pero que en otro circuito. Pero Stroll también fue porque. También Stroll fue porque la estrategia fue excesivamente arriesgada. O sea, pararon como la vuelta 60 y pico, sí, no, saliendo con duros. Pero y salía el 13º. Sí, pero salía el 13º, o sea que fue más estrategia que coche lo de Aston Martin. O sea, Aston Martin lo clavó en estrategia. Y Hamilton, sí, bueno, a ver, la gente dice salía 7º, sí, vale. Y Verstappen salía 2º. Todos entendéis a lo que me refiero, ¿vale? O sea, salía 6º, ¿vale? Claro, claro. Pero, a ver, ¿qué dice por aquí? Hamilton no se había perjudicado porque se metía a boxes antes de que le... ¡Ah, sí! ¿No llegó a hacer el intento aquel? Ah, pues mejor me lo pones. Vale, para la clasificación, no me acordaba. Dice por aquí... bueno, da igual. Pero sí, el fin de semana de Hamilton. Sí, no, que no. Perdió, pero... Y tú has visto las declaraciones, ¿no? Dice, le dice, ¿tenéis algo que sacáis, algo que aprendáis de ese gran premio? Y dice, yo no... ¿El equipo? El equipo sí. A ver, siendo justos, le preguntan por... O sea, es un poco... No sé, yo lo leí escrito primero y dije, hostia puta, Hamilton eres... No, yo lo he visto en vídeo. Luego lo he visto escrito. Ya. Pero que en vídeo es cierto que es el periodista el que le dice, ¿y el equipo? O sea, que no es que él diga directamente, yo no tengo nada que aprender, el equipo sí. Sino que dice, yo personalmente no tengo nada que aprender, y le preguntan, ¿y el equipo? Y dice, ellos sí. A ver, pero el periodista le dice... Pero hay un pequeño matiz. Pero hay un pequeño matiz entre que salga de ti decir, yo no tengo nada que aprender, el equipo sí, a que te digan, ¿y el equipo qué? Hombre, es que no, en un momento de calentar. Para mí lo primero no sería admisible, es que si dice eso es para echarle, vamos, o sea, no literalmente. Pero que el periodista le dice, algo que sacáis, algo que sacáis en claro de este gran premio, que aprendáis tal, y dice, él dice, personally, yo, como diciendo, ¿yo? No, yo no, por supuesto. Y le dice, bueno, tú o el equipo. Y le dice, el equipo sí. No, ya, o sea, luego recogió cable al rato. Sí, justo en Twitter. No me gusta. Ganamos y perdemos juntos. Lo importante es ser buena persona. A ver si corremos todos más juntitos. Claro, claro, no. Acordado de respetar. Y yo lo comenté en un directo que hice el domingo. O sea, que los campeones son así, tío. Que cuando las cosas no van. Pero este caso es muy particular porque es un tío que lleva 7 años con un coche, con un equipo que le ha dado todo. Él también le ha dado todo al equipo, pero... Lo que me sorprende es lo nervioso que se pone Hamilton en cuanto no salen las cosas bien. No sé si es porque le pasa muy poco, que puede ser, ¿vale? Pero se pone muy... O sea, que recordemos que hasta Mónaco, Hamilton llevaba récord de puntos de su vida. Récord de puntos, ¿vale? Y de repente, la primera vez que te falla el equipo, porque con que falló de verdad es con Bottas, ahora hablamos de él. Sí, bueno, claro. Hostia puta, ¿cómo se pone, tío? Bueno, pues imagínate. O sea, quiero decir... Claro, quiero decir, tú imagínate que estuviera. Es que ya no te digo en la situación de Alonso con un coche peor y tal. Claro, que bueno, imagínatelo en McLaren Honda. Es que fíjate. No, es que te voy a decir en Red Bull, en el lugar de Verstappen. Sí. Que han fallado más en estrategia, que les ha fallado más el compañero, que nunca han tenido tan buen coche tal, que han tenido muy poquitas oportunidades para ganar. Tú imagínatelo al revés. Ya, y no es ni siquiera el peor ejemplo, o sea, estaría desquiciado. No sé si la presión de que, claro, está más obligado a ganar siempre. Es verdad porque, que es Hamilton. Siempre ha sido un poco así Hamilton, ¿eh? Que como cuando las cosas no salen, entra en colapso mental por la radio con Bono. Ese tío, a mí me sorprende, macho. Al final me jode mucho porque si no se esforzara tanto en fingir el otro papel que finge, que de verdad cada día me cuesta más creerlo, el de soy una persona demasiado buena para ser real. O sea... Si no estuviera todo el día actuando de esa manera, me daría igual, porque quiero decir, yo a Raikkonen le veo contestar como un idiota por radio y digo, si es que se ve que es idiota, o sea, con todo el cariño a Raikkonen, pero cada vez que contesta mal a un ingeniero digo, si es que se ve que es así, o sea, pero no se molesta luego en decir... Sí, claro, exacto, no pone parches después en Twitter o... Claro, o sea, directamente dice, pues mira, me han pillado, ya está, o sea, estoy así, pienso en mí, ya está. Sí, Alonso sí. Igual, Alonso es un tío que piensa en sí, ya está, sí. Y hombre, que no digo que alguna vez no haya reculado un poquillo, pero vaya, que... Sí, generalmente no... Vettel, bueno, Vettel es todo lo contrario. Vettel le ha puteado mucho el equipo y es un tío que se va a dar abrazos a los mecánicos Vettel, de Ferrari. Vettel para mí no tiene esa personalidad de campeón arrogante. No tiene. Pero es eso que lo que tú dices. Verstappen sí, Sí, pero lo que tú dices es que al final, y esto puede sonar fuerte, pero casi todos los deportistas de élite, es que yo no te digo ni campeones del mundo de Fórmula 1, deportistas de élite de verdad, de la máxima élite,
son idiotas. O sea, que... No, me refiero que son gente que antepone su ego y ellos mismos a todo lo demás. Y por eso están donde están, ¿vale? Si no, no llegas. Claro, o sea, que no lo digo como algo malo. O sea, pero que gente que antepone su... Se anteponen ellos mismos a todo. Y en cuanto algo le falla, pues se desquician. Y es... Unos lo disimulan mejor, otros peor, pero que son todos así. Sí, no. Yo en Fórmula 1 especialmente lo veo muy claro, ¿eh? Claro, y en Fórmula 1 más, que es una competición. Con los campeones, con los grandes campeones, ¿sabes? Es que parece que tienen un perfil, tío. Tú te pones a pensar, porque vamos, Senna, o sea, tú y yo no lo hemos visto, pero imagínate. ¿De Senna se cuenta cada barbaridad? Imagínate, Senna en la era Twitter. Esto sería increíble, ¿eh? Sería un espectáculo con lo de Prost. Es que vamos, Twitter explotaría. Sí. Twitter explotaría. Y Schumacher, las cosas que hacía en pista muchas veces para ganar, que joder, que es que todos, tío, todos tienen su movida. Y que no es malo ni bueno. Y seguro que luego en la intimidad son personas excelentes. Exacto, pero que a la hora de defender lo que es suyo, digamos, sus posiciones, su prestigio y tal. Como profesionales son. Y yo estoy seguro que Hamilton no es mala persona, ¿eh? Que Hamilton. Hasta me creo que después de la carrera mandara un mensaje a Bonington y le dijera, oye, tío, lo siento, tal. O sea, me lo creo. Pero también entiendo que en el momento la reacción es desproporcionada con un equipo que te ha dado todo. Es que es lo que te está diciendo. Y que te ha fallado tres veces contadas en 7 años, tío. O sea. Joder. No es un Verstappen con Red Bull que le ha dado un coche bueno, pero no ha terminado de ganar, ni es Alonso con un McLaren Honda, es claro. Un puto Hamilton con un Mercedes que ha ganado 7 títulos consecutivos el equipo. Entonces, queda feo siempre que a la mínima que algo sale mal, que yo entiendo que son así, pero en el caso de Hamilton en concreto es una cosa muy particular, tío. Es el dominio más extenso de la historia de la Fórmula 1. Entonces, un poquito más cuidado con el equipo. No, también te digo, el clima de desquicio que hay en Mercedes no está solo en Hamilton, ¿eh? ¿Has visto lo de Toto Wolff esta mañana? Lo que ha dicho. Lo de Bottas, lo de que no se coloca. A ver, lo primero, para el que no lo sepa, creo que a día de hoy, no sé si ya lo habrán sacado, pero igual todavía sigue la rueda enganchada, ¿vale? En el coche de Bottas. O sea, ayer por la mañana seguía enganchada. Sí, lunes. Sí, no sé si hoy seguirá o ya lo habrán sacado o qué habrán hecho. Pero Toto Wolff, o sea, tienen que estar nerviosos de verdad, tío, porque Toto Wolff ha dicho que, bueno, que una de las razones por las que la parada de Bottas salió como salió es porque no se colocó en la línea. Yo he visto la repetición. A ver. Yo no la he visto, ¿eh? Habrá fallado unos centímetros. Pero dudo mucho que todos los pilotos claven justo la línea, ¿sabes? En todas las paradas. Poco tenemos un precedente, no recuerdo de qué equipo era. No sé qué gran premio fue de esta misma temporada. Un piloto entró, que me acuerdo que lo de la Rosa lo comentó en vivo. Y dice, hostia, se ha pasado unos cuantos. Sí. Pero, a ver, sí, el piloto fue un poquito más lento, pero se hace. No te quedas atascado 10 horas, ¿sabes? No, yo recuerdo, seguro que en el chat se acuerdan. Fue hace nada, además, sí, fue esta temporada. No me acuerdo con qué piloto, pero fue. Igual fue hasta el propio Bottas con Mercedes. Yo creo que. Puede llegar incluso a ser la otra cara. Bueno, da igual, pero que. Seguro, ¿eh? Ricciardo en España, sí, puede ser. Ricciardo en España, ¿verdad? Me suena a mí que la parada de McLaren fue lenta, fueron 5 segundos. Claro. O 4 o 5 segundos, o sea, 2 o 3 más de la cuenta. Tienes tu castigo, por así decirlo, por pasarte, pero no quedarte ahí hasta el final, ¿sabes? Obviamente. Y Mick Schumacher también con Haas, bueno, habrá habido varios. Sí, Mick se llevó puesto al que estaba con el gato. Pero sí, yo me refiero. Claro, Sí, yo digo a Ricciardo que se pasó un poquito de la línea, creo recordar, ¿eh? Sí. Bueno, el caso, que. Está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Sí, o sea, sí, yo sí. Creo que no. Que no se merece Bottas que le caiga la más mínima responsabilidad por eso. Pero yo lo siento mucho. No, creo que no tocaba el domingo. No. Y de hecho, ¿sabes qué pensaba yo, tío? De la mala suerte de Bottas. Que luego somos injustos con él, en parte. O sea, yo quiero decir que no está en la lucha con. Que no está en la lucha con Hamilton y Verstappen. Es evidente. Y no la puede estar. Porque no tiene talento para estar ahí. Yo creo que eso no quita. Que cuando luego lleguemos a final de temporada y veamos que Hamilton le ha metido 130 puntos, nos olvidemos de que aquí a lo mejor le podía haber recortado 15. Ya. O sea, que no digo que 135 puntos estuviera bien, ¿vale? Pero que nos olvidemos de eso, de los olvidemos también de la parada mala que tuvo en Bahrein, si no recuerdo mal. Le pasan muchas cosas a él. O sea, que todas las cosas malas que le pasan a Mercedes le terminan cayendo a Bottas. O sea, ¿qué quiere decir? El 90%. Que no está para competir con Verstappen y Hamilton. Pero tampoco muchas veces cuando vemos a final de temporada que está a 120 puntos... Igual son 90, ¿vale? O sea, en otras circunstancias. O sea, y eso, yo, joder. Yo además creo que. Es que lo que te vengo diciendo de los últimos grandes premios. Creo que Bottas está cumpliendo con lo que se le está pidiendo este año. Es estar tercero. Bueno, en Mónaco al final no pudo, no por su culpa. Pero que está tercero
cuando tiene que estar, mientras Hamilton se pelea con Verstappen, que es lo que se le pide mientras Checo está detrás, ¿no? Entonces yo creo que Mercedes... En Imola fatal, sí. Pero eso fue lo que comentamos en un bólido. Va a haber cinco carreras que son raras en las que va a pechear, pero puede contar Toto Wolff con eso, ¿no? Puede decir, venga, vale. El resto, más o menos, que van a ser carreras normales, las va a hacer bien, ¿no? O va a hacer lo que le pido. Eso es. Es que no hay... La historia de siempre, ¿no? Veremos qué decisión toma Mercedes y tal. Bueno, no sé si lo comentamos. Igual no, porque creo que fue el miércoles. Pero Norris renovó con McLaren. Y ya imagino que esos mini rumores que había de Mercedes, tal, que yo no me los creí en ningún momento. Supongo que ya nada, obviamente. Así que me alegra verlo. Sigue siendo o Russell o mierda. O Russell por botas o no hay nada que hacer, me refiero. Nos están comentando en el chat lo de Verstappen adelantado la salida. Yo no lo he llegado a ver bien eso. Es un sensor, o sea, si no ha saltado ya está, es que no hay ni que debatir. Visualmente choca mucho ver el coche muy adelantado a la línea amarilla, pero la que mide es la blanca. O sea, la amarilla es de referencia para los pilotos y la rueda es la que tiene que estar sobre la línea blanca. Y tiene que haber, esto no sé si lo comentábamos justo yo la semana pasada con lo de la flexibilidad del alerón trasero de Red Bull. O sea, yo no lo he comentado por eso, porque es que es matemático. Si salta el límite, salta un sensor 5 segundos, no hay más, ¿vale? Pero... Si Verstappen, si estaba 10 centímetros adelantado tal, debe ser el límite justo que la FOM, o que la FIA, perdón, no precisan las reglas para que todos los pilotos no lo busquen, ¿sabes? O sea, tendrán ellos un margen en el que a partir de ese margen saltará el sensor, pero no le dirá cuánto es ese margen a los equipos para que no vayan a buscarlo, ¿sabes? O sea, estoy convencido de ello. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos equipos habrán visto que Verstappen tenía... Lo estarán calculando con fotos, seguro. Y dirán, vale, Verstappen ha colocado la rueda 7 centímetros por delante. Vamos a jugárnosla, ¿no? A lo mejor algún otro equipo dice, vamos a jugárnosla, a hacer lo mismo exactamente. Y ya está, y buscarán el límite de esa manera y tendrán que cambiarlo porque la Fórmula 1 es así. Sí, es que siempre están buscándole dónde está el vacío para, ¿sabes? Es pura Fórmula 1. Claro, así. Pero no, la FIA no es lo mismo que la FOM. La FOM. Pero que es eso, es como hay como un rango de tolerancia, digamos, en el que la FIA no especifica para que no vayan a buscar el límite. Pero con eso y con un millón de cosas, ¿vale? Con no sé, con lo de esto de la salida, de cuando se enciende el semáforo. Sí, lo de la, qué lo, rango, lo sí, comentamos. Sí, lo con botas, qué sí, rango sí, de tolerancia y tal. O sea, botas están todas, no sé cómo lo hace. Ahora, si me preguntas a mí lo que dice por aquí Robert Villar, por ejemplo, ¿es absurdo jugárselo así? Sí. Sí, es absurdo. Sí, porque le podía haber salido carísimo a Verstappen. Le cuesta la carrera, probablemente. Y bueno, mucha gente dice, no, pero le suman los 5 segundos y Sainz seguía por detrás, que quedó a 7. No, no, le suman los 5 segundos, los tiene que cumplir en la parada y Sainz está por delante. O sea, no pensemos en al final de carrera, no. Si realmente le caen esos 5 segundos por liarla, es Sainz el que gana. Sí. No recuerdo cuánto estaba en la parada, pero desde luego Sainz hubiera apretado más sabiendo que Verstappen hubiera tenido, ¿sabes? O sea que, o a lo mejor no, a lo mejor Verstappen empieza a apretar y le mete esos 5 segundos de margen a Sainz, que también me lo creería, ¿eh? Pero bueno. O sea, la FIA igual la FON, después la FIA igual el FONS. Está evolucionando el igual, cuidado, ¿eh? Vaya bien, ¿eh? Se llevó la FIA. A ver. Bueno, nada, Verstappen. ¿Hablamos de Verstappen? Ok. Hablemos. Maximiliano. Hablemos de Verstappen. Nah, joder, calderón, yo tengo que decir, en parte, obviamente me hubiera gustado que ganara Sainz, ¿eh? Vaya, pero que en parte me gusta que ganara Verstappen con Hamilton tan detrás, porque significa que le vemos líder del mundial por primera vez en su carrera deportiva, sí, creo. Sí, por es cierto. un dato muy hardcore, sí. Nunca, yo pensaba que alguna vez le había coincidido, pero no. Es líder por primera vez. Y bueno, es un nuevo escenario para Red Bull y para Verstappen, el ser ahora los líderes. Lo que pasa es que queda tanto mundial todavía, sí, que en fin. Muy al inicio. Pero es algo que, no sé, me gusta, pero por lo que digo siempre, ¿no? Quiero ver que se juegue en el mundial en la última carrera. Entonces, si en la siguiente carrera gana Hamilton y se iguala a Verstappen, me parecerá bien y lo disfrutaré, ¿vale? Pero yo estoy muy contento viendo la evolución de Verstappen, sobre todo porque creo que vimos una faceta suya que ya la vimos, por ejemplo, en Abu Dhabi el año pasado, el ganar con solvencia, sin ganar, sufrir. Sí. ¿Vale? No, pero no, fue diferente la de Abu Dhabi, ¿eh? Fue mucho más sobrado, diferente, pero. Mucho más sobrado, claro, Abu Dhabi. Pero aquí fue. Es que se notó en todo momento que iba.
que iba al 80%. O sea, sí, sí. En todo momento fue el tío, fue súper inteligente, supo calmarse, ¿no? Que quizá era el gran problema de Verstappen estos últimos años. Y es que no. Es que se veía. Y cuando necesitaba apretar un poquito, apretaba. O sea, como que todo muy bien. Una carrera muy a lo Hamilton. Vaya, o sea, una carrera muy a lo Victoria de Hamilton, de clásica de Hamilton. Entonces, joder. Pero este Verstappen ya viene siendo así desde el 2019, ¿eh? Fue cuando para mí metió el cambio más tocho. En el 2019 fue el punto de inflexión del Verstappen, de pasar de ser un loquillo a meterle ese puntillo de madurez, ¿sabes? Desde el accidente en Mónaco 18. Mónaco, ese fue en el 18. O sea, el accidente en Mónaco 18, aquella conversación de Helmut Marko tal, desde ese momento la de crecimiento de Verstappen es exponencial. En el 19 fue donde para mí se consolidó. Y a partir de ahí ha cometido muy pocos errores. Y es lo que dices, en esta carrera de Mónaco ha hecho una sensación de control permanente. Sí, sí, también evidentemente en el 19 el equipo se centra por completo en él, ¿vale? Ya no está Ricciardo, o sea que evidentemente hay muchos factores, pero vaya, que es que está rindiendo a un nivel espectacular. Sí, pero yo hablo a nivel a nivel suyo, de nivel de rol. Sí, 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 a nivel. No tanto de sí, resultados. Sí. Y sí, yo creo sí, muy sí, bien, sí. Tío. No sé, yo creo que tiene una oportunidad de oro para ganar el Mundial este año. Pero Red Bull tiene que mantener el nivel. ¿Qué dices? Perdona, voy a... Es que me está sonando notificaciones de Discord, perdóname. Y no quiero yo que interrumpa en el directo. No sé qué está pasando. Vale, ya, perdona. Íbamos por Verstappen, que eso, que es la mejor versión desde, 2019. Y un Verstappen que, joder, es que... A nada que este nivel de coches se mantenga. Exacto. La diferencia está entre Red Bull y Mercedes. Está el Mundial, o sea, quiero decir, se puede llevar el Mundial perfectamente, que al final lo que queremos ver la lucha, yo siempre lo digo, yo quiero ver la lucha. A mí me da igual quién gana, exactamente. Yo mientras peleen hasta el final, oye, a ver si suerte. Madre mía. Bueno, joder. Carlos. Segundo. Carlos. Bueno, vamos así, vamos por orden, ¿cómo vamos? O vamos dando saltos. Pero son 20, Javier, yo no querría hacer 20. No, joder, digo el top 5, que son los que mejor le dieron. No, de Carlos ya decía, salvó el orgullo de Ferrari después de la cagada de Leclerc, y ya está, hizo lo que tenía que hacer. Otra carrera de otro piloto que hizo lo que tenía que hacer. También recordemos que tenía más ritmo que Bottas, pero voy un poquito a lo que decía antes con Verstappen. No sé hasta qué punto Bottas también estaba controlando. No sé hasta qué punto Bottas. Yo creo que cuando Bottas para controlando está una mierda. Al principio sí, ¿eh? Que lo tenía dos, se pone a uno, se pone a dos. Pero cuando es que cuando para Bottas está sin neumático ya. Y es que está Carlos a menos de un segundo casi. Yo ahí lo veo, y por eso entro en boxes. Y me hubiera gustado mucho ver qué hubiese pasado, dónde hubiese salido, con qué tráfico, cuánto tiempo hubiese tardado en pillar tráfico, porque Carlos... Sí, a lo mejor Carlos con undercut lo hubiera adelantado. Overcut, creo yo, no undercut. Sí, bueno, overcut, perdón. Sí, perdón. Sí. Cuidado, me hubiera gustado verlo, pero bueno, en cualquier caso creo que tenía más ritmo, y bueno, acabó delante obviamente porque Bottas tuvo el problema. Pero no sé, yo lo vi muy bien, tío, y me parece que Carlos ha alcanzado ese nivel de piloto. Yo también lo he comentado el otro día en un directo, que Carlos, para mí, en el 2017, cuando aún para mí era un piloto bueno, pero ya está, ¿no? Yo decía que, bueno, que él tenía que optar a ser un piloto tipo Ricciardo, en el sentido de que a lo mejor no tiene la chispa esta que tiene en Verstappen, Leclerc, esta gente, pero que un nivel altísimo GP tras GP sin cometer errores. Y yo creo, puedo decir a día de hoy, no digo que está a nivel de Ricciardo, me refiero que está en ese perfil de piloto que te saca permanentemente muy buenos resultados con el coche, pero muy buenos, y casi no comete ni un solo error. Que cuando Leclerc lo comete, él está ahí, ¿sabes? Eso es importantísimo, yo creo, para Ferrari. Incluso se puede decir que a nivel de Ricciardo, sin ningún miedo, sobre todo viendo el nivel actual de Ricciardo. Ahora mismo el Ricciardo ahora no. Ha sido raro, por cierto, o sea, si quieres ya pasamos al tema de Norris, un momento, y Ricciardo. Yo primero pensaba, y de hecho lo digo lo dije en directo, y sin embargo tengo que corregirme a mí mismo, porque que Norris doble a Ricciardo no es habitual de ver. No. Pero estaba convencido de que era por tráfico, de que Ricciardo no había podido sacar ritmo porque estaba en tráfico todo el rato, y entonces de esa manera, pues bueno, te pueden doblar, ¿no? Y a veces que te doblen en Mónaco no es tanto por ritmo, sino porque hayas tenido mala suerte, te haya pillado mucho tráfico y tal, o sea, puede pasar. No. O sea, he estado viendo y no hay tantas vueltas con tráfico. Las tiene, evidentemente, pero no. El ritmo por vuelta era de medio segundo, un segundo más lento que su compañero casi siempre. Entonces, al final es normal. Es una cosa que no me la explico. Es verdad que en Mónaco es un circuito donde la confianza del piloto con el coche es clave. Es clave. Sí, pero en Barcelona hizo un buen gran premio, ¿no? Sí, pero ahí quizá no sea tan importante la confianza con el coche. Quiero decir, Barcelona... No sé, tío. Barcelona es un circuito que se conocen todos. Bueno, Mónaco también. Pero Barcelona
permite más el fallo. O sea, que decir, Barcelona, tú pisas el piano un poco más fuerte, un poco más flojo, un poco más por dentro, un poco más por fuera, pierdes media décima. Sí, pero lo que te quiero decir es que, yo qué sé, pongo otro ejemplo de otro piloto, Vettel, por ejemplo. Es que eso es a lo que iba. Que sin embargo, Vettel lo hizo bastante mejor que Stroll. Y el propio Leclerc, el propio Sainz, perdón, no voy a decir que mejor que Leclerc, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero estaba pegado. O sea, quiero decir, sí. Y volvemos a lo mismo de Alonso y Ocon otra vez si quieres, y otra vez que no. O sea. Sí, no, pero el final de carrera, yo no sé el gabacho que estaba haciendo con su vida, Porque perdí una de segundos que digo, ¿qué le pasa? ¡Ocon! ¡Ocon! No, Ocon lo que pasó es que fue el único que puso medios. Entonces, el resto iban con duro. O sea, casi todos hicieron el segundo. Es que no sé cuántos segundos el récord. Alonso estaba 40 segundos porque Alonso paró muy tarde. No sé, yo pensaba que allá había parado incluso, ¿sabes? Digo, no había parado. La movida fue esa. Se ve que los medios eran para tirarlos en Mónaco y puso los medios. Y se cayeron muy rápido. Entonces perdió un montón de tiempo. No sé, yo creo que. Pero muchísimo tiempo, ¿eh? Es que yo creo que Alonso estaba como 40 segundos o algo así. Creo que pusieron un grafismo que lo ponía Alonso con 40 y no sé cuántos segundos. Y digo, tío, el medio funcionará o no funcionará, pero 40 y tantos segundos, ¿pero qué me estás contando, tío? Bueno, ya, no. Los Alpine hacen cosas muy raras, en serio, ¿eh? O sea. No, Alpine lo que tiene este año es un buen motor y punto. Son muy regulares, tío, ¿no? Pero yo digo, en dentro de una propia carrera. Ah. Comportamientos muy raros de los pilotos, tío. Yo no sé. En ningún momento ha ido rápido el Alpine, ¿eh? O sea, este fin de semana. No, ya no te hablo de Mónaco. O consiguió lo del 11 de casualidad, o sea, que no. Ya, sí. En clasificación. No llega a ser Mónaco y no punto a ninguno, clarísimo. Porque estaba Giovinazzi, Raikkonen, Bueno, el propio Fernando, Ricciardo también estaba ahí. Era un chiste eso. Y no sé ni cómo queda noveno el bueno de Ocon, pero vaya que. No, pues porque está gordísimo y porque es Mónaco. Pero ya te digo, eso llega a ser otro circuito y hasta luego. Pues sí. Y de Leclerc, oye, que al final hemos pasado por encima de lo de Leclerc. Yo no veo, yo lo digo aquí abiertamente, yo creo que la interpretación correcta, y está feo que lo diga porque es mi interpretación, pero es que creo que es la única que existe, es el accidente de la quali no es intencional. No lo es. No lo hace aposta. No lo es. Pero me creo perfectamente que diga, si arriesgo más en esta vuelta, no tengo nada que perder. Venga, te doy la mano y igual puedo ganar algo. Entonces, cuando tienes esa confianza de que ya tienes la vuelta más rápida, pero te puede pasar en Mónaco y te puede pasar en cualquier circuito, dice, voy a arriesgar un poquito más. En Mónaco, todos los pilotos son conscientes que arriesgar un poquito más, claro, igual es una bandera roja que deja las cosas como están. Insisto, si de verdad a él no le importaba irse al muro, estoy seguro que no queréis así. También te digo, ¿no? O sea, evidentemente. Entonces, yo sí que creo que dijo, oye, voy a intentar apretar por aquí un poquito más, a ver si cuela, y si no, pues mira. Pero que claro, no le haría apuesta, no dijo, voy a estamparme. Aquí. No, claro, sí, estoy de acuerdo, o sea, completamente. No lo hace apuesta porque ningún piloto hace, o sea, una cosa es hacer lo que hace Rosberg en el 16, o lo que hace Schumacher aparcando, y otra cosa es chocarse, porque tú no sabes qué va a pasar, o sea, no tienes control sobre qué va a pasar en el coche, entonces no te la puedes jugar, es que a lo mejor te cargas algo y tienes que salir el último. Y más en Mónaco, que está el muro aquí y no sabes cómo va a ser el golpe, ¿no? Entonces, pero sí que evidentemente, yendo primero y diciendo, bueno, si me choco, o sea, tiro a muerte y si cometo un error, no, ya está, se acabó. Tengo la polera. Eso es. Y luego ya respecto a lo que pasó en carrera, aquí hay muchas cosas, porque el propio Binotto, según acabó la carrera, dijo como 27 cosas distintas, ¿vale? Para al final reconocer que no lo habían comprobado. El problema no era de caja de cambios como tal, no era por no cambiar la caja de cambios, pero era de una pieza que también se vio dañada en el accidente, pero que no la cambiaron, ¿vale? Y que ni siquiera suponía sanción. Dijo Binotto que luego ahí que los protocolos que tienen para ese tipo de accidentes no estaba el comprobar esa pieza. Que a ver, que ahora visto después es como todo muy ventajista, pero porque todos decimos, joder, ¿cómo no se le ocurrió? Claro, nos ha jodido. Pero si te ponen la situación. Yo a lo que voy, yo me voy a poner en la piel del tío que tomó la decisión en Ferrari de decir que salga el coche así, ¿vale? Claro, y lo explico ya sé, a ver qué opinas, porque la situación es esta. Me imagino. Tienes un coche en la pole. Claro, tienes un coche en la pole, ¿vale? Sí, claro. Y sabes que el coche a lo mejor perfecto del todo no está. Pero piensa. Pero si tú crees que va a arrancar y que va a funcionar, puede ganar. En Mónaco con eso vale. O sea, quiero decir, si el coche, imaginémonos que los problemas del coche de Leclerc eran, que la meten en este tema de Ferrari, sería una décima por vuelta más lento de lo que a lo mejor esperaban, por decir algo. Yo hubiera asumido ese riesgo también. O sea, quiero decir, entre salir sexto, que sería lo que lo hubiera tocado, si hubiera tenido que cambiar, a lo mejor
El palier ese no, ¿vale? Porque yo eso ni lo miraron, pero la caja de cambios, ¿no? Que es la lógica que tenemos todos. Que también te digo, si hubieran cambiado la caja de cambios y no hubieran cambiado eso, a lo mejor tampoco podría haber arrancado. Y hubiera sido un ridículo mayor, ¿vale? O sea, que ojo, ¿eh? ¿Vale? Pero yo, poniéndome en el lugar del mecánico de Ferrari, que no tiene nada que perder este año Ferrari, ¿vale? Bueno, sí, el tercer puesto de campeonato. Sí, pero no tiene nada que perder. No está peleando por nada tocho, sí, sí. El habérsela jugado un poquito con tal de mantener la pole, visto después es un error clamoroso, lo es, pero creo que es un riesgo que a lo mejor yo también hubiera tomado. Así lo digo, o sea, ahora lo ves y dices, hostia, que... Pero en ese momento, es que es pasar de tener un coche con victoria casi segura, a tener un coche saliendo sexto, que sí, que luego el otro se quedaría en posición de podio y tal, y sumarían más puntos, suman más puntos un tercero y un quinto que un segundo, pero... Pero no tiene nada que ver, ganar en Mónaco, o sea, no. Claro, es que Ferrari hubiera salvado la temporada. Ahora ha hecho un ridículo tremendo, y ojo, pero Ferrari te gana en Mónaco y te salva una temporada en la que no se prevé ninguna victoria más. Hombre, ahora habrá que estar atentos a Ferrari en Hungría, que viendo lo que hemos visto aquí, yo ahora tengo ganas de Hungría, no, a ver qué pasa. Cómo evoluciona el coche también, pero bueno. Claro. A ver, yo es que hoy es el típico bolido en el que aburrido, en el que estamos de acuerdo en todo. Oh, es verdad, porque, es verdad, qué porque mal. Es verdad, es que también lo pienso así. Es que tú estás ahí y dices, vale, tengo un coche en pole. Y si está dañado, pero con esto puede ganar. Es que claro, si le cambio la pieza o tal, lo tengo que sancionar y salgo el sexto, se acabó la carrera. Tú ya no ganas, claro. Vas a quedar cuarto o quinto como muchísimo, ¿no? Y yo, claro. Sí, es que es completamente comprensible que puedan decir, tomamos el riesgo. Porque vale mucho más ganar que un posible quinto, no nos merece la pena, ¿no? Meter esta sanción, claro. Sabiendo que le ha salido mal. Pues ya está. A ver, que si yo imagino que a lo mejor. A ver, que estas cosas son equipos de Fórmula 1, que aquí hay mucha gente currando. Y a lo mejor sí, le dijeron a Binotto, vamos a poner que Binotto es el responsable, que imagino que lo es. Y le dijeron, mira, Matías, tenemos un 10% de posibilidades de que el coche resulte que en la vuelta de instalación no funcione. No la jugamos. Es que yo hubiera dicho que sí. O sea, yo hubiera dicho que sí. Claro, dicen, hombre, pero vale más quedar sexto y tercero. Que sí, pero que con la diferencia, tal, sí, el porcentaje. O sea, que hay mucho. Lo estudiarán bien y salió mal y ya está. Que hay mucho, en plan, Ferrari es un meme. Pero en este caso Ferrari es un meme, no, Ferrari tomó un riesgo. Ya está, sencillamente. Claro, Ferrari tomó un riesgo. Ferrari es un meme, puede ser un meme por otras cosas. Pero en este caso no es por un meme. Y luego, a ver, este problema del palier. No sabemos si realmente lo miraron o no. Yo entiendo, y me parece bien que Binotto de cara al público diga, ah, eso es algo que se nos olvidó mirar, aunque lo hayan mirado y lo hayan evaluado. Porque lo que no puede decir Binotto es, pues sí que no estábamos seguros del toque fuera a arrancar, pero lo sacamos igual, porque entonces la CIA dice, un momento, ¿qué coño haces? Es totalmente claro. El típico bolido con el que estamos de acuerdo en todo. Sí, porque eso es que lo voy subrayando todo. Es que si coge Binotto y dice, sí, teníamos un riesgo un 10% sí. De que a lo mejor el coche en mitad de la carrera se rompiera, diría la CIA, ¿qué cojones haces? Claro, pero que es una cosa que son decisiones que se toman en momentos así. Vale, pues sí, mira, no te lo va a decir, pero realmente es, oye, había un riesgo, pero consideramos que había que tomarlo porque estamos en Mónaco y tenemos la pole. Ya está. Claro, esa es la actitud. Pero bueno, yo qué sé. Ya está. Digo, que ahora lo fácil es, y porque Ferrari la ha cagado muchísimo muchas veces. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y esto es una cagada, o sea, que nadie está diciendo lo contrario, que al final, oye, te la has jugado y te has salido mal. Cagada, pero ya digo, claro, cagada de ambos, no solo del equipo. Claro. Y esa es otra, que Leclerc, si hubiera mantenido el coche por la pista, no hubiera pasado nada de esto, ¿vale? A lo mejor tampoco hubiera tenido la pole, pero bueno. ¿Sabes? Hombre, ya, a claro, ver, también, exacto. Sí. Claro, ahí está. Pero bueno, que en fin. Lo que sí que sé es que me dio el bajoncito, ¿eh? Me dio el bajón. Mira ya. Que a pesar de que eso colocaba a Sainz en podio virtual, me dio el bajoncito porque yo era de los que esperaba ver 70 vueltas de Verstappen y Leclerc pegándose. Sí, ya. Y sí que creo que Verstappen detrás de Leclerc hubiera estado pesado, pegado al lado, y lo hubiera ganado, seguro, yo creo. Con un overcut, un undercut, creo que lo hubiera ganado. Yo también creo, a ver, no sé si hubiera ganado, pero creo que hubiese sido una carrera mucho más complicada para defender de Leclerc que lo que tuvo Verstappen el otro día. Porque creo que el Red Bull tenía un puntito más que el Ferrari. Sí, o sea, nada que lo gestionan bien en Red Bull y tal, lo podía adelantar, porque yo creo que sí que es un poquito más rápido el Red Bull, que tal. Pero, no sé, tío. Pero... Y bueno, Norris aguantando a Checo, lo hemos comentado antes también, pero un buen final también de Norris, ¿eh? De carrera. Aguantando entre comillas. No, pero tío, que lo decimos muy fácil, pero que hay mucha presión en Mónaco. Y que tienes que no fallar, por supuesto, exacto, y tal. Ahí está la clave. Y que ya estaba advertido de no saltarse la chicane, que todo eso suma a tu tensión. Sí. ¿Sabes? Que tienes al otro detrás, no sé, yo. Que Mónaco. Checo bien, por cierto. Checo viene el domingo. Checo viene el sábado. Eso te iba a decir.
otra vez el sábado, que el sábado se le colaron demasiados coches por delante. Incluso con el intento, sin el segundo intento tal, se le colaron demasiados coches por delante. O sea, que se te cuele Gasly, que se te cuele Vettel, que se te cuele... Joder. No, Vettel no, no, Vettel no se iba a colar. Vettel fue octavo, ¿cómo salió? Vettel no me acuerdo. ¿Checo noveno? No, ¿Checo salió? Noveno, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Que lo digan en el chat, que no, no me acuerdo bien. Pero yo, juraría. Tú has escuchado la radio. Hamilton, Checo, ¿no? Séptimo, Hamilton séptimo, octavo Checo, noveno Vettel, octavo Vettel, noveno Checo. Me sonaba noveno, tío, pero no, no estoy seguro, no tengo ni idea. Sí, sí, ¿a qué? Noveno. Vale, o sea, Vettel se coló por delante, octavo. Sí, sí, a mí me suena gravísimo. Sí, sí, no, no. Es que, o sea, Checo hizo un carrerón. En parte, o sea, en parte por su talento de gestión de neumáticos, en parte por la buena estrategia de Red Bull y en parte porque el coche es muy rápido, todo junto, ¿vale? Pero eso, que yo creo que Horner no puede estar con, no puede estar contentísimo. O sea, porque sí, la carrera es muy... Por, por radio mostró que sí. Sí, por radio. Por radio sí, le, dijo a, diciendo, le dijo a Pérez, ya llegará tu momento, bien, Checo y tal. Creo que sí, en Mónaco no puedes pedir más, pero el sábado está... No, en pues el puedes pedir más por el sábado. En carrera no puede hacer más. Ha ganado cuatro posiciones. Es una puta locura eso. Pero claro, o sea, a Horner... creo... Sí, dime, dime. No, que a Horner yo creo que no le vale ya... sí, qué carrerón remontando. Horner quiere puntos. Horner, claro. Horner, no, a ver, puntos. Termina sí, la podio. Carrera y dice... ¿por qué está Norris delante tuya? Yo creo que es lo que dice Horner. Claro. Sí, sí, sí. No, no era una carrera... Ni para que Sainz estuviera por delante. Te iba a decir, si me apuras, Carlos, pero bueno, por cómo estaba Ferrari, te lo compro. Pero ¿qué hace Norris delante tuya? ¿Por qué? Evidentemente porque has clasificado peor, ¿no? Pero que al final Horner quiere facturar. Sí, es eso. O sea, creo que el overcut y el aguantar muchas vueltas con Bahrein, un coche rápido y bien con Bahrein, pues Barcelona, Mónaco, carrerones todos, pero siempre teniendo que remontar, tío. Claro. Y a ver, en Bahrein es justificable, Bahrein, pues se la paga el coche y tal. Y tiene historia, vale, sí, evidentemente. Pero yo creo que pero... el point es ese, ¿no? Que Horner empieza, supongo que querrá ya verlo siempre desde arriba, ¿no? Directamente, empezando desde arriba. Es una carrera en la que tenía que haber sido doblete de Red Bull. Sí, sí, sí. La verdad. Sin o sea, tenía que haber sido doblete de Red Bull. Sin Hamilton y sin Leclerc en la pole, yo creo que también estoy de acuerdo. Claro. O sea, esa es la cosa. Pero creo que el hecho de que como Red Bull sale de aquí líder también del campeonato de constructores puede minimizar un poquito esta mala sensación. Lo malo es que por un punto es por un punto y podría ser por 10, a lo mejor, ¿no? Con otra posición de Checo, pero bueno. Sí, pero como están líderes, bueno, cierto... todo es más bonito, ¿no? Claro, claro, es eso, es como un poquito de, bueno, ¿sabes? Están todos diciendo, bueno, qué marda, un día es un día. Pero bueno, yo igualmente el podio, no sé, tío, me encantó verlo. O sea, Verstappen, es que es claramente el reflejo de la nueva generación, tío. Sí, sí, es lo que hay, la gente joven. Yo qué sé, no me gusta ver gente más joven que yo en el podio. Javier, me pone nervioso. Pero, pero hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse. Hostia, ay, pero... a mí, yo el domingo fui consciente por primera vez de dónde está Carlos Sainz ahora mismo, tío. O sea, lo vi rodar en con ese Ferrari en P2, en Mónaco además. Y digo, hace 5 años estaba Vettel o hace más Alonso con hablando, Ferrari, y es increíble. Hablando, tío. Javier, del bolido en el que estamos todos de acuerdo. ¿Sí? ¿Dónde está esa gente de que Carlos se equivocaba yendo a Ferrari? No, no, yo lo pensaba, ¿no? No, 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 yo, tú y yo no lo hemos dicho nunca, ¿eh? Tú y yo nunca nos hemos pronunciado en este aspecto y tal. No, no, no. Hemos pero dicho, por lo que sea, esta gente no. No, yo lo pienso mucho, ¿eh? Y además lo pienso porque cuando lo decíamos era cuando más difícil era decirlo. Sí. Cuando decíamos con Ferrari haciendo el ridículo en Mugello. Arrastrándose totalmente. Yo lo decía, ¿eh? Yo creo que esto que es un buen movimiento. O sea, Ferrari estaba arrastrándose por la pista y nosotros diciendo, buena decisión. Bueno, buena bola, Sergio. No, pues al final, mira, nos ha dado tiempo. Bueno, medianamente la razón. A ver, que ahora llegará lo típico, que en la siguiente carrera McLaren corra más que Ferrari. Que es viable y llegue alguien y nos diga tal. Sigo pensando que es una buena decisión. Que Ferrari es una garantía estar arriba. Yo también, yo también. Nada más. A Ferrari no podía ir a peor, desde luego. Desde luego era. Sí, pero ¿cuánta gente nos daba caña por lo que decíamos? Bueno, caña entre que tú me entiendes. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Hombre, hombre, ahora parece muy fácil, pero en aquel momento era como, bueno, McLaren clarísimamente. Y yo... Creo que es dudar de si fichar por Ferrari es buena opción. Es de no comprender. No quiero. Joder, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es de no comprender bien qué es Ferrari en la Fórmula 1. ¿Vale? O sea, quiero decir, el único piloto que no se. Que podría decir que no a Ferrari Luisito. Y no sería un error. Luisito. Sería Hamilton, porque está Mercedes. Y Verstappen por Red Bull, y porque Red Bull también lleva siendo sólido desde que entró en Fórmula 1. Sí. Y porque tiene una posición que tiene el equipo y tal. Pero el resto,
de cualquier otro equipo, si le llega una oferta de Ferrari y dicen que no, creo que se equivocan. Yo también. O sea, creo que no hay... Es que Ferrari no es ni por lo que corre Ferrari. Es por el poder político que tiene la parrilla. Es que si Ferrari pasa un año malo, si imagínate que este año hubiera sido un desastre como 2020, que no lo está siendo también por lo del motor y tal. Bueno, ¿qué coño? Si es que ya está la explicación. Ferrari en 2019 con el motor la lía. Sí. La lía, ¿vale? Y esto no va a gustar escucharlo a mucha gente, pero Ferrari en el 2019 con el motor la lía bastante. Y por ser Ferrari, el castigo es cápate el motor al 70% para el año siguiente. Pero ya en 2021 hace lo que te salga la polla. O sea, quiero decir, sí. Ese poder lo tiene Ferrari. Y ya está. O sea, Y ya no solo eso, sino... Estoy diciendo que si gana Ferrari este año el Mundial, que no va a pasar, estuviera adulterado. Pero sí que tiene un poder político dentro de la parrilla que no tiene ningún otro equipo. Y ya está. Y que es otra cosa, Ferrari es otra cosa. O sea, ser piloto de Ferrari... Hablamos de prestigio, evidentemente, hablamos de tal. O sea, una vez, y eso pasa una vez en la vida, ¿eh? No creo que Ferrari te llame dos veces, ¿eh? A un mismo piloto. No, bueno, es otra. No, olvídate, no, ya hablamos dentro de... No, yo no creo que pase dos veces a por ti. Ha pasado por Raikkonen y porque las circunstancias eran las que eran en 2014. No, exacto. Pero vamos. Totalmente. Pero bueno, ¿qué es eso? Son cosas que por eso era una buena decisión irse a Ferrari. Vaya, ya está, crema. Sí. Ya está. Y que además, que si algún día tienes que salir de Ferrari porque por lo que sea, sube mental, o sea, cualquier equipo te va a querer. Aunque sí. Solo sea por conocer más detalles del motor, de lo que sea. Y rindiendo a este nivel, más todavía. Me refiero, Carlos Sainz ahora mismo. Yo creo que cualquier equipo, además, porque creo que está dando a cada equipo que va, tío, yo qué sé, da una sensación de un ambiente positivo de trabajo. Yo creo que cualquier equipo estaría encantado de tenerlo. Todos hablan genial de McLaren. Bueno, lo que más dice la gente así del paddock y tal de Carlos Sainz es que trabaja muchísimo. Y quizá en ese aspecto Ferrari lo quería, porque es como Vettel. De Vettel también se dice que trabaja muchísimo, sí. Que se queda hasta ahora muy tarde con los ingenieros y tal. Igual por eso Ferrari se fijó en Carlos Sainz. Vamos a ver, no nos engañemos. Al nivel que estaba dando McLaren, obviamente. Claro, quizá había otros pilotos incluso con mayor proyección en la parrilla que Sainz para fichar por Ferrari, pero sin embargo, a lo mejor lo que quería Ferrari era un tío como Vettel, que trabajara muchísimo en equipo, que no diera problemas, tal, que fuera... Que bueno, el caso de Vettel ya era más complicado con Leclerc, ¿no? Pero que buscaba ese perfil de piloto, y Carlos Sainz lo es. Y al final, cuando un tío trabaja tanto o se queda tantas horas con los ingenieros, tal, también los ingenieros le tratan de otra manera, se puede optimizar. O sea, al final es... optimizar el flujo de trabajo. Y con un piloto como Carlos Sainz, tío. Lo empezó en McLaren eso, ¿eh? Porque yo creo, o sea, yo no digo siempre habrá sido muy trabajador, pero ha hecho algo en McLaren que ha cambiado un chip, porque está claro que le está funcionando muy bien el nivel que está dando. Ya no de solo McLaren llega un equipo hundido, que se presenta en la Fórmula 1 con un rookie y un descarte, porque no olvidemos que Carlos Sainz era un descarte de Renault en 2018, en 2019, pero perdón. Eso en el pasado. Llega, ya. probablemente incluso. Y esto será algo que se contará con el tiempo seguramente, pero probablemente llegue por Fernando Alonso. Sí, no, de ninguna duda, te quepa. Fernando Alonso le debemos también eso. Muchas cosas a Fernando, pero eso también, ¿eh? O sea, yo creo que Alonso haría mucho por decir, meted a Carlos. O sea, os recomiendo meter, o hablaría muy bien de Carlos para que metieran a Carlos después. ¿Qué? Porque le dio la razón a Fernando al final. Este tema, porque a McLaren con Carlos le ha ido genial, creo yo. Vamos, no. Es que yo no he visto nunca un vídeo como el que le hizo McLaren de despedida a Carlos. Yo no lo he visto en ningún equipo. Molestarse en hacer un vídeo. McLaren a nivel de comunicación ahora mismo es increíble. O sea, increíble. Pero que es un piloto que yo que sé, que no es Norris, que si se va a Norris, lo entiendo, que es un piloto de la casa británico tal. Carlos Sainz, yo creo que eso es porque es un piloto que dejó huella, ¿sabes? Sí. También te digo, yo creo que eso, el nivel de comunicación de los equipos está creciendo tanto. De hecho, el anuncio de la renovación de Norris es espectacular. ¿Tú lo has visto el vídeo con el videojuego y tal? Es la polla. Sí, pero. Yo no hablo tanto a nivel de comunicación, sino. Me refiero tú no hablas de calidad gráfica, sino de emotividad. Sí, exacto. Que fue con lo de Ferrari, cuídanoslo, tal. Exacto, es que me parece increíble. O sea, ya eso fue después, ya cuando ya estaba fuera del equipo. Eso fue. Ellos hicieron un vídeo. Según se anunció el este con. Con Ferrari tal. No, pero esto fue a final de año ya, creo. Cuando se acabó el campeonato, ¿no? Me lo estoy inventando yo eso. Yo recuerdo ya de que Carlos ya no estaba en la estructura. Pero cuando se presentó, cuando se vieron las primeras imágenes, creo, de Carlos Sainz vestido de rojo, creo que fue cuando lo hicieron. Ajá. O sea, sí, después de la temporada, pero como que coincidió, ¿no? Un poquito en espacio
O sea, el día que pues, Sainz fuera a la oficina, que tengan walking y fuera por las zapatillas, yo qué sé, ¿sabes? El típico día de recoger trastos. Sí, sí, ya. Que se fuera a vivir a... No sé, yo lo veo bien, tío. Y en Ferrari creo que están encajando muy bien. Creo que con diferencia de los pilotos que están estrenando coches, que está mejor adaptado, vamos. Muy cerca de su compañero, que no es un don nadie, precisamente, es Charles Leclerc. Es que... Yo creo que Ferrari tiene una pareja mismo ideal, ¿eh? Hmm. Sí. Que se piensen mucho lo que van a hacer. Que se lo piensen. No está Mick Schumacher para romper la puerta a puñetazos ahora mismo. No. Ni creo que lo vaya a estar en 2023. La verdad. O sea, no sé, ya veremos, evidentemente. También es que con el Haas es tan injusto. Sí, pero. Sacar ninguna conclusión. Tú verías justo que, aunque Mick Schumacher lo haga bien, si la estructura Ferrari está funcionando perfectamente con esa dupla que tienen ahora mismo. No, lo sube, no lo sube. Es que yo creo que si hay un tío que lo está haciendo muy bien, por muy bien que venga el de detrás, yo creo que si está funcionando y está. No es justo eliminar al que se ha ganado el puesto. No, pero escúchame, no es justo ni lo van a hacer. Ferrari no va a desestabilizar su equipo. O sea, ¿cuántos años mantuvieron a Massa con tal de joderes que funciona con Alonso? ¿Cuántos años le tuvieron? Yo no te hablo ni siquiera de ese funcionamiento, que tampoco. Porque Massa, joder, el rendimiento de Massa se le podía pedir incluso. Sí, no, pero me refiero que era un momento en el que Ferrari tenía una situación cómoda, tenía un piloto que te luchaba por el campeonato cuando podía. Y otro que, bueno, pues te iba sumando puntos y tal, pero por lo menos generaría buen ambiente, o qué sé yo, aportaría algo más a positivo. Yo no te hablo ya ni de eso, porque yo te hablo de hacer que la estructura funcione perfectamente, que los dos pilotos estén sacándole todo lo que se espera de ellos, ¿sabes? Y creo que en ese caso, poner a otro... Ferrari no es un equipo que se vaya a molestar en alterar lo que está funcionando. Vaya, o sea, no lo va a hacer. Y en el caso de que Mick Schumacher empiece a rendir bien y tal, pues le buscarán sitio en Alfa Romeo, verán qué pueden hacer con él, ¿vale? Pero no... Me extrañaría que si Sainz rinde bien, sigue. Vaya, claro, o sea, está en sus manos. Eso sí, si Sainz un año falla... Pero claro, obviamente, si el rendimiento no es el esperado, pues ya tienes la excusa perfecta. Claro, yo claro, claro. Si funciona bien, yo creo que no deberían. Eso es. Dice por aquí, el Jesucristo italiano algún día entrará. Sobre Giovinazzi, yo decía en Twitter el otro día que si fines de semana como este que se ha marcado en Mónaco se lo hubiera hecho hace un par de años, era el piloto de Ferrari. Sí. Estuvo en sus manos. O sea, estuvo en sus manos estar ahí. De hecho, Carlos Sainz es una opción que al final entra porque Giovinazzi no da la altura. Claro, y hay que buscar un recambio. Pero si no hubiera sido Giovinazzi. Ahora, también te digo que si les pasa algo a Sainz y a Leclerc, evidentemente el piloto va a ser Giovinazzi. O sea, yo creo que ni Calum Ilott ni pollas, Giovinazzi. Y meterá en Alfa Romeo a Kubica, imagino, que paso paga. Mira. Y si no, a lo mejor sí meterá a Calum Ilott ahí. En cuestita, dice, ¿crees que si Mick llega a sustituir a Carlos, o sea, volvería a McLaren, Carlos? ¿Cómo? Sí, que sí. A ver, en el caso de que Mick vaya a Ferrari a sustituir a Carlos, que sí, Carlos volvería a McLaren. Yo a Ricciardo Norris. Ya, yo creo que como que ellos estarían encantados de recibirlo, pero que hay un contrato. Sí. Cuidado, eso es otra cosa. Pero que la apuesta. Vamos a ver, también una cosa es cierta, ¿eh? A quien quería McLaren en 2019 era Ricciardo. Sí, pero mira cómo ha salido la cosa al final. Sí, ha salido de puta madre, pero no, que a no, quien no. quería McLaren. Ha salido de puta madre, ha salido exactamente al revés. El que querían no les está rindiendo y el que no querían les ha rendido perfectamente. Llevamos cinco carreras. Sí, llevamos cinco carreras, pero es preocupante, ¿eh? Yo soy ultra fan de Daniel Ricciardo. O sea, es mi piloto favorito después de Carlos Fernández. Y nos pasa lo mismo con Alonso, o sea que igual. Pero el caso de Ricciardo me preocupa más todavía porque creo que es un piloto que está en plena forma. Fernando, ¿sabes? Ya sale vuelta, se podría decir. Sí, es que hablamos mucho, y porque no es mentira, hablamos mucho de la sensación con el equipo, tal, el competir contra el que lleva más tiempo, que sí, pero en el caso de Sainz está cerquita Leclerc, en el caso de Vettel ya está, ha tardado un par de carreras, pero ya está al nivel de Stroll incluso por delante, los que están fallando, que no sean rookies, los que menos y Alonso le meto aquí, son Alonso y Ricciardo. Y vale que Alonso son dos años y tiene más excusa que Ricciardo. Digamos que el que más está fallando es Ricciardo, estoy de acuerdo. O sea, el que más está fallando contra su compañero de equipo ahora mismo tal es Ricciardo, porque su Noda es rookie. Es rookie. Mazepin y Schumacher son rookie entre ellos, o sea, tal. Son rookie entre ellos. Pero, no, quiero decir que no hay comparación, creo, a nivel de quién lleva más tiempo y tal.
Yo te digo, claro, lo que dice por aquí es que Ricciardo no lleva 2 años sin conducir un F1. A eso, eso me estaba refiriendo. Y además que es un piloto que está en plena forma ahora mismo. O sea, que viene de hacer un año con Renault extraordinario, ¿no? Entonces. Pero te digo una cosa, quinta carrera. Viene Bakú. Empezamos ya poquito a poquito a la excusita de la adaptación. Hay que empezar a quitársela ya, ¿eh? ¿Qué carrera ponemos para quitar la excusa? Yo diría sexta, séptima, como mucho ya. Después de Francia. Sí, podría ser. Lo hacemos oficial. O sea, oficial. A partir oficial. De Francia. Anuncio oficial. A Alonso le damos un par más. Alonso le damos un par más por cada año sí. Fuera. Un año fuera, una carrera extra. Claro, eso es. ¿Cuál es las siguientes dos carreras? La tercera carrera, contando Austria. Desde Francia, ¿cuál es? O sea, ahora viene Bakú, después viene Francia, después viene Austria. Vale, pero hemos dicho que Francia es la del límite. O sea, Francia lo pueden hacer mal todavía. ¿Vale? Sí, está permitido. Vale, después Austria y Austria. Austria y Austria. Y después esas dos de margen para Alonso. Exacto. Y ya en la siguiente. Ya tiene que estar ahí con el machete. Exacto. En la siguiente ya tiene que estar. Vale, me parece bien. Está firmado, hacemos un contrato. Me parece bien, contrato. ¿Es Gran Bretaña ya? Vale, pues para Silverstone tiene que estar bien. Ya, para Silverstone tiene que estar, Fernando, ya. Vale, me parece bien, está bien. ¿Vale? Buen contrato. Me parece bien. Hay que acordarse de esto, hagan clip, por favor. O sea, es nuestro límite de paciencia con Piotr. Ay, te están haciendo encuestas por aquí. Sí, la que hemos dicho, la de Mick. Ah. Que por cierto, mucha gente cree que sí, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que como tal el equipo estaría encantado, pero que creo que hay un contrato, salvo que Ricciardo siga así de mal, que hombre, yo creo que no. Yo creo que Ricciardo acabará pillando el nivel, ¿no? Bueno, sí. hasta Francia. Está diciendo por aquí. ¿Te imaginas aquí las carreras al sprint que gana Alonso, la carrera al sprint en Silverstone? ¿Eh? Hostia, tío. Y ganó la primera carrera nocturna de la historia de la Fórmula 1, en circunstancias para nada sospechosas, así que... Ojo, ¿eh? A lo mejor vemos al gabacho ahí en el muro, ¿quién sabe? Ganó con cero problemas, con todo limpio, todo... Todo perfecto. Todo tal. Ningún tipo no de... No pasó nada, raro. Nada extraño. No pasó nada, estuvo bien. Pues nada, ya tenemos límite. Francia... Para que despiertes, vale. Aquí la gente. ¿Qué les parece al chat este límite? O sea, a mí, a ver, yo qué sé. Ahora, en serio, o sea, que sí, pero es que es verdad que joder, sobre todo los pilotos que solamente han cambiado de un equipo a otro, hostia. Hay que espabilar, macho. A ver, que ya va siendo hora, ¿no? De empezar a. Sí, por cierto, Alonso ha presentado la segunda temporada de su documental. No sé cuándo va a ser la fecha, pero lo he visto por ahí. Ah, sí, no lo he visto. Ha dicho Amazon Prime que ya lo tiene ahí calentando por la banda. Oye, ¿está bien eso? Hasta Alonso. ¿Has visto el simulador que tiene Alonso? Ay, su puta madre. No lo he visto, tío. Pero mira que antes no pasaba de eso, ¿eh? Antes era como, bueno, yo... Pero se le ve la foto que sale montando el simulador. Se nota muchísimo. Ah, Checo también. Checo, verdad, se nos ha olvidado Checo. Tuvo la comparación de pilotos también. Que su compañero está sufriendo. Vale, Checo también. Tiene hasta... Checo hasta tiene Francia. Hasta Francia. verdad, se nos ha olvidado por completo. Gabacho Gran Premio. No, eso, la foto de Alonso en el simulador. Se le ve en la cara que no lo usa para jugar. O sea, quiero decir, igual que Norris dice, venga, abro directo en Twitch y me pongo a jugar, la cara de Alonso es 2 horas aquí, dos horas de mierda aquí, ¿sabes? Para pa mejorar. O sea, se le ve en la cara, ¿sabes? Y mira que estará posando con una foto, pero se le ve que no disfrutará, ¿vale? O sea, evidentemente disfrutará, pero que no juega. No sé cómo decirlo. Sí. Que no, se lo tiene que tomar como entrenamiento. Es lo que decía él, sí. Él decía que nunca le ha llamado mucho la atención ese mundillo, ¿no? Claro, es que ahora está. Yo creo que estará reventando el simulador para. Es que te digo una cosa, en la Fórmula 1 actual, también, gran parte de que los pilotos jóvenes estén tan a tope es porque les mola mucho este tema del simulador. Porque lo disfrutan, o sea, lo entienden hasta como juegos. Y yo creo que Verstappen en su tiempo libre, estoy seguro que juega porque quiere. O sea, y que se meta a iRacing porque quiere y que está todo el día trasteando y mejorando porque les gusta. Pero los pilotos ya que han dejado esta generación atrás, Alonso, Raikkonen, y no tan viejos, Checo Pérez a lo mejor también. Sí, Checo no me gusta ya. Son gente que el simulador no considera trabajo. Entonces, en su rato libre no se van a subir al simulador. A lo mejor se ponen a ver una peli, ver una serie. Pero es que Verstappen y Norris sí me los imagino diciendo, no, tengo un rato libre, me voy a echar yo una carrera contra Verstappen que he quedado. De hecho, son compañeros de equipo, creo, Verstappen y Norris en un equipo de iRacing o algo de esto, o sea que... Estoy seguro que quedan y tal. Y es una forma, que no digo que eso te haga tal, porque además correrán con los coches que corran y tal, pero que están más enganchados, digamos, están practican más, a lo tonto practican más. Sí, al final, si lo haces con más gusto, pues oye, pues, no sé. Claro, más claro. Más seguro, ¿no? Es eso, tío. Ay. Hamilton es el que dijo que no usa directamente el simulador, saca todos los trackworks.
Pero algo usará. A día de hoy creo que es imposible que no use simulador. Sí, yo creo que todos tienen que usar en algún momento algo. Es que... O sea, no, no niego que a lo mejor... Menos. Le eche lo justo o menos, claro. Tal, o le guste. Pero igual que Raikkonen, por mucho que diga que no use simulador, algo usará. Algo. Si no... Es que, vamos a ver, y sobre todo cuando hay, como el año pasado hubo circuitos nuevos, es que tienen que hacerlo ahí, en el simulador. Que bueno, vete este año a Arabia Saudí, que no han hecho circuito todavía. Hay sitios donde puede ser muy útil. Claro. Bueno, en general es muy útil, pero claro, más todavía en circuitos que no conoces. ¿Qué opinas de las declaraciones de Alonso después de carrera? Que no sé yo qué no dijo. Yo no las he escuchado, tío. Yo no las he escuchado. Pues nada, estamos de acuerdo con él. Pero vi que Dazón puso un tuit, a ver. Ah, pues. Es el que dices antes. El tuit este que ha puesto Alonso hace 49 minutos es el que tú dices, ¿no? Hostia, chaval, va tremendo. ¿Pero has visto la cara de enfadado? Sí. La cara de... Me cago en Dios. A ver, que lo que tú dices probablemente sea verdad, pero que también puede ser que estás concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Yo qué sé. Está posando para una foto. Totalmente de acuerdo. No sé, vamos. No está en chapuza como nosotros, que sacamos la miniatura del propio vídeo sin hacer nada ahí, señor. No, hombre, yo sigo una foto, cuidado. ¿Dónde está el vídeo, tío? ¿Lo he visto yo en Dazón? Que le preguntaron por Carlos, creo, ¿no? Incluso. O me lo he inventado yo eso. Creo que se refiere a lo mejor a lo que dijo de... Que se alegró por el segundo puesto de Carlos, pero que él, cuando hace unos años lograba segundos puestos, le sentaban como un funeral. Creo que igual es por eso. Dijo eso. A ver, si te soy sincero... Creo que es algo así, creo que es algo así. A ti te sorprendió... Bueno, ¿cómo...? Aquí está, voy a escuchar. Carlos Sainz, seguro que tienes un pensamiento para él en el podio. Igual lo puedo escuchar yo también. Sí, hombre, muy contento. Ah, claro, estoy escuchando todos. No, yo no. Es difícil adelantar, es difícil hacer cualquier cosa y cuando ayer... Espera, me voy a poner cuarto, pues se escapaba esa posibilidad de podio. Pero hoy pues... sí, lo escucho. En tu directo lo escucho, espera. Así con Leclerc, sabía que iba segundo porque miraba las pantallas y decía, si le pasa algo a Verstappen, la victoria, ¿no? Así que, pero bueno, no pudo ser, pero ya llegará en el futuro. Pero que esto no es lo que... Esto no es lo que tú me estabas diciendo, desde luego, vamos. Creo que hemos tenido muy buen ritmo. Voy a parar ahí porque me vuelvo loco. Te he escuchado dos veces, ¿sabes? Dame, vuelta, a ver, O sea, no sé, no he escuchado lo que tú me estabas comentando, pero bueno, que al margen de eso... Bueno, eso yo lo he visto escrito, ¿vale? Sí, sí, no, pero que yo a Carlos en el radio no lo celebra, que lo entiendo, ¿eh? Entiendo que estando en Ferrari a lo mejor tiene otro chip, porque fíjate cómo celebra Norris ese tercer puesto, gritando por la radio, literalmente, y Carlos dice simplemente, buen trabajo, el coche... ¿Sabes? Pero porque creo que Carlos es consciente de que podía haber ganado la carrera, no por la carrera, sino por la quali. Pero es un cambio de chip, ¿eh? Es un cambio de chip totalmente, de estar en Ferrari ya y saber que esto es otra cosa. Pero es como el segundo puesto de Monza, tampoco lo celebra en exceso. De hecho, estás a la venta. Porque... Lo de Monza fue una cosa muy rara porque realmente con el McLaren, en una carrera normal y corriente, hubiese ganado. Sí. Es que, claro, normal que... Pero que un McLaren en condiciones normales celebrará un podio muy, muy intensamente porque no suele estar para eso, ¿no? Pero bueno. Básicamente dijo que sus podios no se valoraban entonces y que era un funeral que no ganara. Sí, eso, básicamente. Él estaba. También te digo, creo que este se ha celebrado no solamente por ser el primero de Carlos Sainz, sino por el contexto actual de Ferrari. O sea, el contexto de Ferrari en 2010 era el de un coche ganador, entre comillas. Quiero decir, era un coche más o menos al nivel de ganar carreras. El Ferrari actual no es para ganar carreras. Vale, que Mónaco estaba. Pero que era un... De hecho, todos estábamos flipando este fin de semana con que estuviera para ganar carreras. Parte de esa base. Entonces, si Sainz hubiera fichado este año por Mercedes y se hubiera subido su primer podio en Mónaco, te aseguro que no lo celebrara nadie. Sería un puto funeral de decir qué cojones hace subiendo al podio en la quinta carrera, ¿sabes? O sea, pero... Claro, sería eso. Pero bueno. Pero es que no es lo mismo. Que Ferrari viene de donde viene, Y bueno, primer podio en Ferrari, con Ferrari de Mónaco. O sea, en Mónaco quiero decir. No sé, yo creo que... No lo celebró, pero joder, está bien. Yo creo que... Y al final fue el que sacó la cara por el equipo, ¿no? Porque alguien tenía que hacerlo. Y también, no sé si Alonso, si a lo mejor la gente ha interpretado como un poquito de envidia. Creo que no iba tanto por ahí. O sea, sí que a lo mejor Alonso... Yo no creo que le esté molestando.
que Carlos VI se lleve la puntada de los periódicos. Yo no lo creo. Yo no creo lo creo. Él entiende que ahora es el momento de estos chavales y ya está. Y él está ahí a ver si suena la flauta con Alpine, pero que yo creo que ya entiende perfectamente que esto es otra cosa. Creo que la gente lo ha interpretado un poco como eso, como un ataque a Carlos Sainz, pero yo en absoluto lo veo así. O sea, yo creo que lo ha dicho refiriéndose al contexto, vaya. Pero bueno. Vamos, y yo viendo la declaración que acabo de ver, mucho menos, porque es más, estaba diciendo ya le va a ya le tocará, no que no tal. O sea que. Joder, que se llevan bien, y que tampoco no. Y que a pesar de que Alonso esté como esté y que Sainz esté como esté, creo que gran parte todavía de la gente sigue poniendo la carrera antes por Alonso que por Sainz. A pesar de todo. Y si no, que no debería ser. No tendría por qué ser así, ¿eh? Pero que creo que todavía en prestigio necesita mucho Carlos Sainz para superar. Hombre. Muchísimo. Es que tiene todo el sentido. Alonso se ha labrado toda esa carrera y ese prestigio durante un montón de años. Carlos está empezando ahora en la parte alta, ¿no? De la tabla, con un equipo como Ferrari, este año. O sea que le queda todavía camino. Yo me refería cuando corrigen a mí. Ya, no lo decía por ti, Robert, esto, ¿eh? O sea, que es el que nos ha pasado la noticia. Sino de tal. Dice, le preguntaron que si había sacado aprendizaje del GP y corrigieron a mí diciendo el equipo. Pues otro, como Hamilton, lo que decíamos antes. Sí, no sé, sí. No he escuchado eso, ¿vale? No lo he escuchado, pero... No sé. Pero eso de Hamilton, ¿no? Eso de corregir al equipo. No, dice que lo dijo Alonso. ¿Que Alonso dijo eso? ¿Eh? No sé, yo no lo he escuchado, ¿eh? La misma frase que. No lo sé. Sí, igual para la no misma sé, palabra. No sé. La misma pregunta, wow. ¿Ahora qué tienes que decir de Alonso, eh? No, ahora qué tienes que decir. Si te lo he dicho antes, estos campeones son arrogantes. Pero vamos, que yo no lo he escuchado eso, de verdad. Ah, yo tampoco. O sea, que será verdad, ¿eh? No digo que sea mentira, pero no. Peores cosas ha dicho Alonso, no me sorprendería en absoluto. Pero es verdad, macho, el otro día, claro, yo estaba, fue el cumpleaños de mi novia el sábado, y estábamos comiendo y tal, y me pregunta mi sogro, ¿cómo salen, qué se espera de Alonso y Sainz y tal? Y yo, coño, pues, se me hizo raro decirle, pues de Sainz se espera que igual se lucha por la pole, y de Alonso que igual no pasa de la Q1, y es que fue así. y que ahora cuando, yo que se está viendo la carrera... Se me hizo raro decirlo, fue como, joder. O sea, entra alguien, estoy viendo la carrera, y entra alguien, yo que sé, mi hermano, mi padre, bueno, mi padre la ve conmigo generalmente, pero oye, vale, ¿cómo va Alonso? Digo, Sainz está segundo. porque realmente no quiero decir Alonso, está decimos ocho. Realmente ahora no está. Alonso se ha ido. Está. A ver, que está ahí y que está bien, pero que claro, que ahora nuestro piloto. Joder, es la realidad. Nuestro piloto más mejor posicionado es Carlos, ¿no? Obviamente. Sí. Totalmente, macho. Ay, Dios mío. En fin. Yo qué sé, que no os deja por la carrera por comentar. Yo estaba buscando la declaración esa porque hombre, me resulta bastante gracioso que haya dicho exactamente las mismas palabras que Hamilton. Sí, pero es que lo malo es que yo no puedo escucharlo. Mira si la PS5. No, no lo he encontrado, tío. O sea, es que no. No sé. No sé, es que no sé cómo buscarlo. Qué grande Alonso. Sí, Alonso dijo eso, pero yo que lo vi en directo lo interpreté como que se refería al desarrollo y no un paro del equipo como Hamilton. No sé. Ya. Es que claro, también al final tienes que interpretar. Yo, lo de Hamilton, vamos, es que. Yo personalmente. No, Hamilton se le ve en el tono que es despectivo. Hombre, que está enfadado, sí que se le veía, obviamente. ¿Y qué esperan de Palou en la Indy? No lo sé, Javier. No lo sé, Juan Alonso, cuéntame. Le ha preguntado el chat, yo no he dicho, he hecho yo la verdad. Yo lo sé, pero tú me la has redirigido a mí en lugar de responder tú. ¿Qué esperas tú de Palau? ¿Qué esperas? ¿Cómo lo ves? Es tu directo, claro que sí. Pues se le ve bien con el Ganassi, fíjate lo que te digo, se le ve bien. Sé que en un momento fue el más rápido, luego no sé qué hizo. La verdad, no me acuerdo. Bueno. Hubo un momento en el que iba primero y luego ya me... No sé, este domingo en la carrera no me acuerdo bien. Tengo que hablar con Adrián para soltar una chapa de 45 minutos, una hora en YouTube. Y que se la vean 1000 personas. ¿Cómo? No, que me tengo que juntar con Adri para hacer mis típicos vídeos que hago con él, hablando de la IndyCar de vez en cuando, en momentos puntuales. Ajá. Para que tengan 1000 visitas, ¿sabes? Pero bueno, me da igual. Y al final a ti la gente te ve por la Fórmula 1, no por la Indy, tío. Ya, pero bueno, aún así me gusta hacerlo. Sí, tío, no, que perfecto, me parece genial que lo haga. Me refiero que, hombre, que las visitas es normal al final. Uh-huh. No, es bonita la Indy. Yo esto te lo digo todos los años, pero la Indy 500 mola hasta aunque no sigas la IndyCar. O sea, es una carrera que mola, per se. O sea, yo entiendo que verte una carrera en el óvalo de Mid-Ohio, si existe, que no lo sé, es un poco tostón. Pero en Indianapolis, hostia. Indianapolis mola bastante. Indianapolis mola. Aquí está. Fernando, sabíamos que iba a ser. Pero es que yo no lo escucho, espera, que te todo lo que pudiste ahí fuera.
Sí, no, la verdad es que contento por la carrera, ¿no? Salíamos el 17, acabamos 13, me parece. En Mónaco es difícil, dos posiciones en ¿12? La arrancada con Tsunoda y con Russell, me parece, en la curva 3. Así que, bueno, lo que se podía hacer se hizo. Así que, bueno, en ese sentido contento. Pero el fin de semana ha sido decepcionante en cuanto a prestaciones, ¿no? No ¿aprendizaje, hemos ido Fernando? A ver, sí. ¿Aprendizaje? Seguro que has podido extraer información, algo de información para tener en cuenta de cara a lo que viene. Bueno, el equipo. Oh, creo, sí. Hostia. Dice exactamente lo mismo. Sí. Hostia, dice lo mismo. Y aparte de eso, viendo hoy a Carlos Sainz, seguro que tienes un pensamiento vale, para él. Literalmente lo mismo, ¿eh? Sí, hombre. Muy bien. Se empezó a hablar justo cuando lo ha dicho Alonso, no me he enterado. O sea, estaba escuchándolo en tu directo, es pero se empezó a hablar justo cuando ha dicho Alonso. Se ha dicho exactamente lo mismo que Hamilton, lo que pasa es que en español. Pues maravilloso. Ha dicho que Esteban dice aprendizaje y dice: sí, bueno, el equipo. Y digo, madre mía, tío. Son todos iguales. Igual tiene que aprender más el equipo de Ocon que ha quedado nuevo. Que yo te digo que de Hamilton me parece más feo porque Hamilton está hablando de un equipo que le ha dado todo. 7 años seguidos. No es un McLaren Honda, no es un Red Bull de Verstappen, ni siquiera es un Ferrari de Vettel. Es un puto Mercedes, tío, que te ha dado todo. Está mal en cualquier caso, creo yo, pero que el caso de Hamilton a mí me choca más, porque es que como tío... Sí, o sea, está claro. Que te lo están dando todo. O sea, si Russell sale diciendo menudo hierro me han dado, tiene derecho, ¿sabes? Pero que salga... Ay, Dios. ¡Ay, Diosito! Nuestro querido Alonso. Javier, ¿cuánto tiempo llevamos de directo hoy? Pues llevamos 1:24. ¿Una hora 24? Sin abarcar en lo que surja. Esto es increíble, tío. Si no, es que últimamente... Bueno, estamos en plan... Nos venimos arriba y aquí... Increíble, ¿eh? Sí, sí, estamos últimamente aquí... Jiji, jaja, ¿eh? Todo el día de... Vale, aquí, de los bólidos. Macho, pues ya está. Yo creo que ya no hay más temas. Y no, si los hay, pues ya, yo qué sé. De Mónaco ya no hay nada, está claro. Y tampoco de nada más. No hay nada. Hay un tema. Venga, cuéntame. Carrilea un poco lo que surja. Me he gastado 20 pavos en las skins de la Fórmula 1 del Rocket League. No lo hagáis. O sea, ¿qué decir? Está bien, son muy bonitas. Pero no vale. A ver, 20 no, creo que ha sido 17, 18, pero no lo vale. No lo vale. Encima solamente te puedes llevar la rueda blanda, ¿sabes? Yo pensaba que me iba a dejar elegir las medias o tal o las de lluvia. Ya te lo dije yo antes. Yo, después de deliberar conmigo mismo profundamente, he decidido no comprarlo. Es que me parece... Cuando juguemos juntos, yo tendré un hash y tú tendrás un cochecito estándar. Está bien eso. A lo mejor cuando juguemos al Fórmula 1 yo tengo otras cosas. ¿Cómo va a hacer daño la puta rata esa, eh? ¿Qué persona? No me refería a lo que tú crees. Me refería a lo mejor a que hay un DLC. Ah, vale. A que hay un DLC vale. O algo, aunque tampoco me lo compraría. Ah, por cierto, el otro día vi, tú que manejas de mods, vi en un vídeo de Sebi. Sí. Un mod del F1 2003. ¿Eso funciona bien? Sí, yo lo he visto, la gente lo está streameando en Twitch, también. Sí, pues yo no empezar, estaba pensando en empezar un campeonato del mundo en el F1 2003. O sea, en esa versión del F1 2003. Pero no sé si funciona bien o no. Yo no lo he probado, pero he visto, ya digo, o sea, Sebi lo ha probado y he visto gente en stream en Twitch también streameándolo, con lo cual debe ir bien. Yo igual lo miro. O sea, antes, esta transición que quedan de 2 meses hasta que salga el 2022. El 2021, perdón. Sí, 2021. Igual, coño, falta para el lanzamiento oficial julio, ¿no? Más o menos. Sí, efectivamente. Vale. Pero bueno, Javier, o sea, Javier no podía tener 2 kilos de cocaína debajo de la mesa porque le pillan enseguida. Eso es una cosa de. Es una cosa de. Realmente faltan menos de 2 meses, ¿eh? Hay que ser, 7 de julio era, ¿no? Una cosa así, si no me equivoco. 16 de julio, queda un mes y medio. Sabes muchas cosas tú. Eres muy listo. No, eso sabe todo el mundo. 16 de julio, amigo. Público y oficial. Eso sí. Javier, despídeme. Venga, despídeme. Te despido. Despídeme esto. Despídeme esta gente. De los míos de YouTube también. Venga, está bien eso, vale. Bueno, te dejo a ti la responsabilidad. Venga, me deja a mí la responsabilidad. Hasta aquí llega el episodio número 30. Alguna vez teníamos que acertar, ¿eh? Porque hemos puesto que el 30 eran como 5 episodios. Por fin, este es el 30. Y creo que ha estado muy bien. 1:27 sin nada de lo que surja, ¿eh? Cuidado. Esto es novedad. Esto es una cosa que no suele pasar. Y de un gran premio de Mónaco. Hemos empezado hablando del Ring Fit. Bueno, pero eso que han sido 2 minutos.
Ah, sí, es verdad, poco lo que surja, poco. Despreciable. En fin, eso, que nada, que mucho. Oye, ¿hacemos una raid o qué? Venga. ¿Te parece? Me parece guay. Están mis panas del TF temporal y están. A ver. ¿Qué hay por ahí? Mirad, a ver qué hay por ahí. Podemos hacer alguno chiquito. Bueno, es tu canal, ¿eh? Tampoco te quiero yo. Está ahí Heiki. Está Heiki. Uno chiquitito, que vamos con un chiquitito. Mira, está en tus panas. Está Pony Mágico con el canal de tus panas, ¿eh? Échaselo a ellos si quieres. Venga, hace tiempo que no hago stream con ellos. Este viernes. Bueno, este viernes igual sí puedo. Igual vuelvo. Como está el Pony, pues digo, venga, salgamos al Pony. Venga. Se lo hago a veces buena a él. Buena gente. Venga, vamos allá. Buena gente. Bueno, pues nada, que lo dicho. Muchas gracias por estar aquí un día más. Un saludo a toda la gente de Fórmula Fons que está viendo esto en YouTube. Y a los que me están viendo en Twitch, pues, perdón por no subir al anterior, se me olvidó. Vale, a los de Fórmula Fons. Típico. Ya sabéis que aquí se suben de vez en cuando. Nada más. Venga, tío. Pues lo dicho. ¡Hasta luego! Vamos allá.